Y ahora sí estamos Ahora al aire. Ahora sí. sí, final, final. Punto Empezamos con MF. alguien roto. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a la Taberna de Rol en este hermoso episodio de Cenizas sobre el Hielo. El número 9. Y ya peligrosamente acercándonos al final de la campaña. Así que vamos a tener novedades pronto acerca del final de la campaña. ¿A quién acompañar? Así que nada, se vienen cositas, como dicen por ahí. Y Lista. sigo la vuelta por acá presentando. Nada, Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo dicen que les va? Yo estoy muy contento y además estoy re. Es rarísimo porque hoy que estamos grabando es un día hermoso porque me encuentro con ustedes. Pero hoy que está transmitiéndose esta partida es mi cumpleaños porque yo cumplo el 10. ¡Lo cumple! Así que. Eso, estamos ¡Arriba, Paul! festejando. En estos momentos, Paul se encuentra ebrio en una cuneta de La Plata. ¡Su cumpleaños! ¡Oh! Bueno, estamos festejando juntos de alguna manera, así que me puse contenta la idea. Obvio que sí. ¡Ay, ay! Bachi, ¿cómo estás? Ya no tengo mensajes para la bache del futuro, ni lo del presente, ni lo del pasado, así que Bien, perfecto, perfecto. Ah, esperemos que Puel esté vivo en este punto. Adria. futuro negro. Tomando un Chris, barril, bichos. Chris, el peor, el peor vidente, el que te tira las peores. No, no había necesidad del comentario de matar a Puel y de decirle buen día, No. buenas tardes, pum. Headshot. No era de Ojalá muerte, era de llegues a venida. la próxima partida y ese auto que te está por De la atropellar no te haga parte nada. de. Con Era los de amigos, venida. buenísimo. Ustedes no entienden. No me entienden, no me entienden. No. Adrián. Bien, yo, mensaje para la Adri del futuro es no te cruces con Chris porque al parecer te mata. Por las dudas, no sé. Sé que entre esta sesión y la próxima tenemos la Crack Bamboon, así que te voy a tener que Sí, cruzar. efectivamente. Pero bueno, mensaje para el área del futuro: comprá este maquillaje amarillo que ya te está faltando. Nada más. Llegamos para el final, no pasa nada. Media cara estamos bien. Sole, la actual campeona nacional de tirar patadas a señoras. Dijimos la sesión pasada que era la Barbie uruguaya, y es cierto, y volvía del torneo, que sí, gracias Cris, gané, soy campeona nacional, y les contaba a mis instructores de cuando era plomo de carnaval en otra vida. Claro. Me acabo de enterar, lo has hecho todo, Sole. Tiene que hacer. Sole es tanto Barbie como la versión Homero Simpson. Barbie, Le no falta ir es. al espacio nada más. No, pero Y, no Sole. lo, y por las dudas yo no lo dudaría. Pero más que Barbie es Max Steel en este punto. O sea. Te hace taekwondo, te hace ciencia, ¿no? Chatadas, de cualquier momento saca un chumbo y. Manejo un taxi. Sí. Sueldo con soldador de arco. Tremendo, Tiro tremendo. brillantina como Garth. Y hablando de Garth, ¿cómo estás, Magnus? En esas cosas. Muy bien. Tomándome una cervecita y a punto de jugar rol con gente linda. Hermoso. ¿Tienes La otra cosa partida? arrancó acá arriba, ¿eh? Tremendo. Dios. Bueno, nos vamos a la intro y tenemos una gran partida por delante, así que esperemos que la disfruten.
Ahora. Ya estamos de nuevo con ustedes. Se viene una gran partida. Ahí estoy viendo que no es... Hola, hola, hola. Bueno, no sé qué está pasando. Olis, olis, olis. Listo, no te escucho. Te escuchamos. Escuchamos. Perfecto, listo. Hoy era la TPK, ¿no? Sí, hoy es la TPK, así que... Ta. Espero que vengan súper preparados para la TPK. Hoy ponemos un kiosco. Sí, sí, lo último que tuvimos fue un descanso corto. Estamos todos bien. Estamos bien los 33. El último descanso corto seguramente se convierta en un descanso largo. Ya lo van a ver. Voy a cambiar la musiquita por acá. Voy a ponernos en un mood más tranqui. Aunque sabemos que el tiempo nos corre. El tiempo nos viene pisando los talones. ¿Por qué? Porque han sucedido un montón de cosas desde que... que salieron de Tolagus, las cosas se han puesto bastante más complicadas. Sobre todo porque se está armando el gran rompecabezas y el gran misterio de qué, quién es el gran invierno se está pelando. Y en eso quedamos la sesión anterior. Básicamente ustedes en Cedrus, hablando con la gente de los enanos, sabemos que las hermanas están reunidas con la gente de Cedrus. Pasando, quieren llegar volando. Sabemos que hay un contingente de hermanas y de gente copada en Tolagus haciendo el aguante, esperando a ver qué es lo que va a pasar. Pero la gente de Cedrus también está súper, súper atenta acerca de lo que ha venido pasando. En estos días que no estuvimos al aire, estuvimos viendo un par de cositas que yo se las voy a mostrar en pantalla para aquellos espectadores. Por acá. Y les voy a contar un poco acerca de estas cartas, de esta documentación que nuestra hermosa party logró rescatar. Lo primero que ustedes van a ver por acá es documentación de Cedrus. Es un pequeño archivo acerca de qué fue lo que pasó en la ciudad el día del ataque del Gran Invierno. Y esta documentación... Les pueden pausar el video y leerlo, pero básicamente a grandes rasgos habla acerca de cuando la criatura atacó y además que fue identificada. Es un dragón negro albino. Esto, para aquellos que conozcan un poco más acerca de lore, seguramente les va a gustar un montón todas las connotaciones que tiene. Y es muy sabido que los dragones son bebedores. Porque les gana el vino. Claro, y este es vino blanco. Claro. Perfecto. Al solo vino. Tenemos que hacer pam pam. Claro, porque al vino pam, vino. El vino vino. No había necesidad de que explique los chistes, Chris, en serio. ¡Buenísimo! El hombre que explicaba los chistes. Ese es mi superpoder. Quiero que no sepa que Gard... Eso es para atraerlo. Sí. A Gard le dio algo cuando vio la caligrafía de los enanos. Que resta, contrasta mucho con la caligrafía de los nómades. A Magnus no, porque Magnus tiene una letra espantosa, así que no se hizo de nada. Esta letra, además de ser letra de enano, es letra de Cristecas. Creo que lo sé. Porque sos un enano, Chris. Es una de mis tantas letras, porque. Y son todas igual de ilegibles. Amo bueno. De la falsificación. De la mala caligrafía. Te hacía un billete de 20 pesos y el 20 estaba tachado. Bueno, volviendo un poco a esto, les contaba que es un dragón negro albino y que está relacionado con el ataque y todo lo que pasó, obviamente. Y además nos deja saber esta segunda página un par de datos interesantes acerca de la captura de este dragón. Y es que se utilizaron varios métodos y entre ellos se encadenó, que las hermanas lo encadenaron. No lo mataron, y eso vamos a ver por qué ahora a continuación en otro documento. Lo habíamos teorizado la vez pasada. Sí, también sabemos que como se encontraba justo de paso una tribu nómade de medianos, este dato ya lo sabíamos, de hecho lo habíamos... Desde hace bastante canciones. Tiempo por las canciones, las cadenas fueron encantadas con canciones de los enanos. Y esto explica el por qué una gran enemiga de Gard
encuentra por estas tierras, seguramente haciendo cosas sobre las cadenas. Las encantaron. Muy bueno. Y los nómades hicieron un túnel subterráneo bajo las montañas y al norte, y ahí fue donde se encadenó a la criatura, por lo que esperaban fuera el resto de la eternidad. Seguramente tuviese otro tipo de encantamientos de los nómades y plantas, hielos y demás. Pero además, por otro lado, hay una carta o una página de documento que Kalen encontró allí junto con los nómades, que explica un poco sobre la existencia del Gran Invierno y que no es más que la respuesta natural a la aparición de los árboles en el Valle de Hobbit. Y mientras exista uno, el otro va a tener que existir. Esto nos dice que, obviamente, este dragón no lo pudieron matar anteriormente, porque eso significaría matar el gran árbol. Y también explica un poco el por qué no atacó directamente al gran árbol, sino que fue a debilitarlo, a dejarlo lo peor posible, manteniéndolo con vida aún, pero tratando de congelar todo el territorio para poder expandirse y mantenerlo con el mínimo poder para reinar así sobre todo el Valle de Hobbit. Y dicen también, a lo último, que es por eso que el encierro mágico es la solución a la destrucción desatada por la criatura y no la muerte. Y esto fue un poco de lo que estuvieron averiguando tanto Garde en la biblioteca local como Kalen con los nómades, que fueron como los que se dieron a esta tarea. ¿Hay algo que ustedes quieran aportar o que quieran preguntar acerca de esto? Se mencionan algunos cuando nos juntemos y charlemos, ¿no? Seguramente Eurico va a preguntar si se mencionan algunos de estos registros a los secuaces del Gran Invierno. Si son siempre los mismos, si hay distintos. Sí, no. ¿Qué onda esa gente? No se mencionan, pero entre las charlas, seguramente con los nómades y hablando con la gente del mismo pueblo, ustedes compartiendo su experiencia acerca de qué fue lo que vieron, la teoría principal es que haya tratado de corromper la mente de esta hechicera, de esta Sila, para que lo ayude. Seguramente prometiéndole o grandes riquezas o territorios o vaya a saber uno qué, o poder, porque también se la ha visto haciendo cosas muy relacionadas al hielo y que tienen mucho, mucho que ver con el tipo de magia que trae el Gran Invierno. Así que le otorgó el saber de hacer cosas con hielo. Muy bueno. Recuerden que le decimos a Sila. Elsa. A mí le decimos Elsa. El hombre que explica los chistes, dos. Porque dos. Digamos que ella sí le aprendió la magia. Sí. Una preguntita. Sí. ¿Es como un conocimiento que qué tipo de, digamos, las características de un dragón negro, por ejemplo? Sí. O sea, es sabido que son dragones más del elemento ácido. Sí. Y no del elemento nieve. Sin embargo, aquí estamos con la presencia de un dragón del negro, pero albino. Y seguramente el hecho de que del cambio cromático también tenga que ver con el tipo de sus poderes. Por algo los dragones cromáticos. Ya que estamos robando. Sí. En las investigaciones, ya que iba a la biblioteca y todas esas cosas, ¿habrá saltado algún detallecito sobre cómo afectar a esta criatura? Sí, yo iba a preguntar eso. Iba a preguntar si puedo hacer una tiradita de arcana para saber alguna debilidad extra. Okay. Tanto que yo conozca sobre los dragones negros
o que se pueda extrapolar del texto. Y si hay más información sobre las canciones que usaron para encantar las cadenas. Porque todo indica que voy a tener que hacer un solo de lira. Delirante. Un solo de laúd. Sobre una montañita que justo va a haber. Bien. Sobre este tipo de magia. Poco lograste encontrar en los registros. Seguramente, al ser el tipo de magia musical que ya has experimentado antes y que es más bien de un tipo natural, es más del tipo sentir, escuchar, ver por cómo se va haciendo, más que un mago o que alguien que sepa muchísimo de magia, se necesita alguien que sepa y que entienda la música tal como la entienden los bardos. Así que va a ser un gran agregado el tratar de replicar eso sobre nuevas cadenas o ver qué es lo que pasa. Sobre otras debilidades, seguramente puedas aplicar magia. Hey, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue el. Palabra en español. Férica. Ahí va. Tu magia férica. Puedas aplicarla. Adita. De adita. Tu magia de aditas. Ayúdenme. La magia férica. Puedas aplicarla. Ya que es una magia muy relacionada al verano, a la primavera, a las cosas buenas. Sobre todo yo soy verano en este momento. Me exactamente. Verano. Exactamente. Mi pronombre es verano. Verano. Mi pronombre es sexy. Sí, también. Y a partir de ahí generar algo para darte a hacer este tipo de magia. Pero de nuevo, es más del tipo intuitivo, del tipo que la gente que la maneja sabe cómo ir creándola o cómo irla entretejiendo, entre otras cosas que vayan pasando en el momento. También me pregunto si, dado que hace poco logré manifestar un regalo que me fue otorgado por un dragón metálico. Si, dado que los dragones metálicos son del bien, contra los cromáticos son del mal, si también quizás pueda utilizar esa ventaja para afectarlo. Tanto mi aspecto veraniego como el aspecto draconiano. Draconiano. Seguramente sí. Seguramente te genera algunas ventajas ese tipo de bendición. Lo más probable es que conozcas escalas nuevas. Sí. Uy. Viene con todo, ¿eh? Por otro lado, sobre detalles que preguntaban acerca de cómo se capturó, yo directamente hablando con los nómades que aún son supervivientes de batallas, sabemos también que gente como el viejo Topor fue parte de esto. Sabemos que hay gente viva y activa en hobby que hoy en día realizan sus actividades normales, que fueron parte de esta primera lucha. Y hablando un poco con ellos y hablando con los nómades más que nada, y a lo mejor con alguna hermana de batalla que, aunque aún no, ahora vamos a ver qué fue lo que está pasando a niveles más más de gobierno. Hayan estado como contándoles cómo fue la primera vez. Y lo que se sabe es que lograron bajarlo a tierra. Y una vez en tierra, crearon cadenas de las hermanas y los nómades. Pero que las cadenas fueron provistas directamente por raíces del gran árbol. ¿Ani? Sí, nosotros habremos ido a hablar con los nómades a la parte más del bosque, y entiendo que este bosque está cerca del bosque del gran árbol. Sí, esto es un poco así. Al borde de la ciudad también están los refugios de los nómades y demás. Este gran bosque se hace más y más espeso a medida que van avanzando contra él. Y sí. Este bosque puede proveer básicamente de lo que sea. Los nómades lo conocen muy bien. Saben y le conocen básicamente todas sus partes y los caminos secretos para llegar al gran árbol.
Eso es parte fundamental. Entonces, yo hay una cosa que quiero hacer, pero capaz que es, como se dice en San José, un chijete. Y tú me dirás. Okay. En Montevideo no quiere decir lo mismo. No. Un bolazo. Yeah. Ya que como que las habilidades de Annie tienen que ver con los hongos, y como todo el mundo sabe, las raíces de los árboles están conectadas todas entre sí a través de bacterias. Sí, a través de bacterias y hongos. Uh-huh. Entonces quiero saber si puedo hacer algún tipo de chequeo, como poner la oreja, literal y metafóricamente, en los árboles, a ver qué puedo saber de lo que está pasando, qué herramientas podemos llegar a tener, qué cosas podemos usar a nuestro favor contra el gran invierno, más pensando que tienen al herrero de madera. Entonces, como quiero saber si puedo saber algo como de información a través de las raíces de los árboles. Okay. Nunca jueguen D&D con científicas. Hola. Muy importante. Los nómades están convencidos de que cualquier acción de su lado para detener el gran invierno va a ser... el bosque les va a decir que sí. Uh-huh. ¿Bien? Esto les da facilidad y ventaja sobre el terreno a la hora de decir, bueno, queremos movernos para acá, queremos ver qué es lo que está pasando, queremos ver esto, queremos utilizar estos recursos. El bosque se va a estar como predispuesto a decir sí. Sí, porque se nos vienen, si no, y nos mandan a todo. Entonces, yo le quiero preguntar a los árboles. Perfecto. A través de los nómades te lo van a contar, en realidad. Van a hacer una especie de ritual contigo presente, van a hablar con los árboles, ustedes todos van a escuchar el viento, van a escuchar las hojas, van a ver esas cosas de duridad. Y van a saber que sí, que efectivamente hay movimiento muy cerca del gran árbol. Están pasando cosas muy importantes. Parece que, según entienden ustedes, la capa natural, la protección natural de árboles de densidad que llegan hasta el gran árbol está siendo talada, está rota. Así que seguramente quieran llegar directamente hasta el gran árbol para debilitarlo, para congelarlo, para hacer algo parecido. No matarlo directamente, porque ya saben, no es algo que vaya a pasar, no lo van a matar del todo. Pero si lo logran debilitar lo suficiente para que el gran invierno pueda ir sus poderes, congelar todo, van a estar muy mal. Yo tendría una pregunta, porque cuando comencé mi entrenamiento con Grace, la nómade que me enseñó todo, yo hice una especie de peregrinaje hacia el gran árbol, que se suele hacer los druidas novatos, los nómades novatos, que normalmente no llegas al gran árbol porque es demasiado difícil aproximarse. Y mi impresión, mi recuerdo es ese, de que era dificilísimo llegar. Saber que el bosque y que el gran árbol va a estar a nuestro favor da un vuelco del tablero tremendo. Pero más allá de eso, no sabría, y quiero preguntar, digamos, ¿cuánto tardaríamos en llegar? Esto es urgente, esto es necesario que estemos allá ahora. Bien. Pero ¿cómo es? Los árboles les van a mostrar una imagen muy nítida, que viene con sonido también. Y les van a mostrar una horda de muchos trolls de las nieves, como los que antes combatieron en las cuevas, ¿sí?, con hachas de piedra, no pegando contra los árboles directamente, porque ven algunos tratando de cortar los árboles esos gruesos y densos, y con las hachas directamente rebotan. Si ven a Sila detrás de ellos, extendiendo las manos y congelando los troncos para que estos vengan, los partan, y así los árboles están cayendo. Aún así, ellos son un montón. Al ritmo con el que están cortando, apenas van logrando cruzar. Porque también el bosque les muestra cómo sobre los troncos rotos, los brotes empiezan a surgir.
obviamente no es tan rápido como para volver a crear un árbol. Seguramente en un par de meses tengan un árbol nuevamente ahí. Aún así, de nuevo, ellos van a una velocidad constante tratando de romper las cosas, pero están bastante lejos aún. A Entonces este podríamos seguir el ritmo, rastro de ellos como para sí, saber cómo llegar. directamente podrían llegar hasta el sitio donde ellos salieron. Carlos le dice a los demás, mientras hemos viajado hasta acá, yo he estado practicando ciertas cosas y hay algo que nunca probé todavía. ¿Es Pero seguro? que sí, es seguro bajo determinadas condiciones. Es seguro. Es un Esa hechizo duda. de teletransportación. Pero sí. Tengo dos opciones. Yo necesito haber estado en el lugar y estar muy familiarizado con él, o tener dibujado un círculo permanente, o necesito un objeto que haya sido tomado de ese lugar en los últimos 6 meses. Por ejemplo, estoy seguro que podría ir a Hobby a buscar a Topor y a otros de las personas que estuvieron en ese momento, y 8 horas después podría volver. A menos que alguien allí tenga algo que pueda restaurar mi energía y volver enseguida con algo que tomemos de aquí, de Cedrus. Hagamos lo siguiente. Árbol. Ir al árbol sería más complicado porque no creo que nadie tenga algo. Tengo una consulta, Chris, hablando de complicado de conseguir. Quizás Crane y Oryk, que Oryk lo había acompañado, encontraron algo que les había alejado, lo que le había dejado loco a Crane Ok, en el coso ese. vamos con esta, ahora con la parte del depósito. Primero les voy a pedir una cosa. Ah, es cierto. Kallen, hace una tirada de un D6. Seis. Perfecto. Esa es la cantidad de días que a este ritmo de congelar y romper árboles demoraría Sila y su ejército en llegar hasta el gran árbol. Uy, gracias, Paul. Te queremos. ¿Sí? Esta es como la máxima cantidad de días. Al sexto día está en el pie del árbol rompiendo todo, ¿eh? Bien, Ahora. entonces tenemos 6 días para apurarnos. Básicamente. ¿Bien? Dale. Hay un tiempo para prepararse, hay un tiempo para ver las cosas. Los nómades, al ver esto también y al hablar con los árboles en este ritual junto con ustedes, quedan mucho más tranquilos. Saben que tienen tiempo, saben qué es lo que se viene, pero también saben otra cosa. 6 días es el punto máximo para tener un dragón en puerta. Hasta que nadie quiere. Sí, de Bueno. hecho, o sea, el dragón no está liberado. Se va a liberar cuando se debilite el árbol. No lo ¿O no? sabemos. No sabemos ese Claro, detalle. O sea, el Aún árbol no está lo sabemos. debilitado. No sabemos cuánto más debilitación Claro. precisa. Tenemos que ir a buscar al dragón o tenemos que ir a defender el bosque, dijo. ¡Ah! Conflictos en la cabeza de Kallen. Están pasando muchas cosas. Mientras Ahora. ustedes van pensando un poco más acerca de esto, a ver qué tal. Si lo conveniente es defender en vez que atacar, usar el bosque a su favor o ir directamente a las antiguas cuevas o ver qué es lo que está pasando, ustedes lo van a decir luego. De momento les voy contando un poco acerca de lo que estaba pasando en el puerto. Crane y Oryk llegaron al el gran depósito que Luco compró. Este depósito, sin dudas, como hablamos antes, es muy, muy viejo. Que de hecho, buscando entre los registros que ustedes tenían y comparando notas con lo que Edgar trajo y demás, saben que este depósito data de antes de las épocas del ataque del Gran Invierno. Así que es un equipo, es un depósito muy, muy viejo, de muchísimos años. Y como les dije antes, cuando hablamos del sello que esto traía,
traía la carta. Que era re complejo. Sí, pero más allá de eso, que el sello pertenecía a gente noble, gente con mucho, mucho poder, pero que ahora vivían tierras del otro lado del mar, de donde vienen Annie y Garth. Lejos. Gente que seguramente no les interesen estas cosas que estén acá adentro. Sí, ya igual ahora son mías, así que les interese poco. Que les interese todo lo que quieran. Sí, sí, ya tienen otro dueño. Este espacio, apenas ustedes llegan, van a poner la llave. Como les dije, tiene una cerradura súper compleja. Y en cuanto se abra, un olor a humedad impresionante va a salir de ahí dentro. Igual está oscuro, es húmedo, se nota el paso de los años, hay muchas telarañas, y al principio lo único que se ve es completa oscuridad. Pero a los pocos segundos, a medida que sus ojos se van adaptando a esta oscuridad, van a ir viendo las siluetas de cajas de madera. Muchas cajas de madera. ¿Crane, tenías alguna indicación de algo? ¿Crees que habrá cajas? Puedo abrir cajas. Fíjate en toda. Sí. Bien. Rompe. Yo pensé que nos íbamos la a tapa. A una tía materna de Oryk. La hermana de la coneja. Lo que voy a hacer es. Si algo tiene un cartel de frágil. Exactamente. Trátalo con cariño. Bachi le estaba avisando a Oryk antes de que haga. ¿Puedo revisar si hay algo que parezca que? A ver, si hay una caja que tiene forma de bicicleta, ya me voy a dar cuenta lo que es. Pero sería raro una caja con esa forma. Mirá. Cuando te ponen una pelota de fútbol para allá. Primera caja a la que Oryk le mete la espada y lo ves que la va a levantar y la va a hacer pero carozo contra el piso. Mete la espada y escuchas pling, 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 un montón de vidrio chocándose entre sí. ¡Ori! ¡Che! Saca la espada. ¿De dónde? ¿De la caja? Sí. ¿Lo pongo en otra caja? No. A ver. Tus indicaciones son bastante confusas, Crane. Primero que rompa todo, después es que no. Es que después lo pensé. Lo abre. Si algo es de vidrio y vos le das, se rompe. Si algo es liviano y le das con la espada, se rompe. Si hay algún ser vivo ahí adentro y vos le haces así con la espada, deja de tener esa connotación importante de vida. Con este olor humedad hay ya algo vivo acá adentro. Igual a la habitación de Kallen. Pero hace un montón que no se abre esto. La habitación de Kallen se abre bastante seguido. Sí, bueno. ¿Vamos a abrir todo? Vamos a tu manera. Con cuidado. Vamos con cuidado. A ver, guía. ¿Cuántas cajas son aproximadamente? Porque y te diría que unas 60 u 80 cajas tiene que haber en ese depósito. ¿Alguien no tiene? Sí, pero sí, están en el barco solamente. No pueden salir. Oh. Es como el pacto. Si querés, puedo intentar. ¿No tenés alguna forma de detectar? No tengo trucos ni conjuros que detecten magia. Ya hablamos de esto. ¿Te acordás cuando? Pero es mágico. Es extraña tu magia, Crane. Es distinta. Voy a empezar a usar las orejas, Chris, para ver si escucho. Perfecto. Voy a moverlas así con las patas. Voy a ir medio como rápido por todo el. Divirtiéndome. Por los corredores de este depósito para golpearlas con una pata, con la otra, con las orejas, con las manos, para ver cuál hace ruido de frágil y cuál no. Okay. Como después, para ir señalándole a toda la que él diga frágil la abro yo, toda la que él diga que no es frágil la abre. Claro. Bien. Después de un ratito logran identificar por lo menos una docena, 12 cajas que hacen ruido a frágil. O ruido a vidrio o. De hecho, hay una Oryk que decís, no sé qué es lo que tiene, pero me da la impresión de que es frágil, porque apenas lo levantás, sentís como si el sonido del viento hubiese pasado a través de esa caja. ¡Oh! Yo quiero abrir esta.
Voy a pasarle una daga. Y le voy a decirlo con cuidado. Como de cuando... hecho, yo daga tengo. La espada de los débiles. Yo tengo tanto herramientas de joyero como de herrero. Así que Ori, aunque es un gigante, debe ser cuidadoso con las cosas. Le voy a aplastar la daga. Le pone la caja más pesada encima. ¿Qué? Puedo ser cuidadoso, la aplasto. ¿Sí? Voy a apartar la daga y voy a usar mis herramientas para intentar abrirlo de manera delicada. Bien. Vas como metiendo la daga de a poquito y en cierto punto sentís un crack. Que es como el último clavito de madera que tenía la caja encima. Lo abrís. Esta caja, la primera, esta que sentiste como el aire raro, es una caja bastante chiquita. Menos así. Y sacás la tapa. Y te pido que tires un D1000. ¿D1000? ¿Cómo? ¿Un D1000? Un D1000, tirados de 100 y vemos. ¿What the fuck? Dos de 100. A ver, me deja poner otro más. Ahí va. ¿Por qué tiro tantos? Sería 152. Sí. Sería 85 y 67. Ah, ok. Sería 8 y 67. Hoy lo sumó, claro. 867. Ah, ok. Siempre podés hacer barra roll de 100, ¿no? Acá. Creo que acá podés hasta tirar un de 1000. Directamente. Sí, no sé. De 1000, eso quise bueno. decir. Bueno, sí, a ver, ahí yo me veo. Igual ya tenemos el número. Levantás la tapa muy despacito y dentro, puesta dentro de seda que antes seguramente fuese un color púrpura muy radiante, pero que ahora está muy raro, un color muy, muy envejecido y muy venido a menos, entre medio de esas, esa tela, descansando en el medio, hay una manito verde de goblin completamente momificada. Wow. Con una cadena puesta como si, quien armó Carlos, como si fuese el colgante sí. de muy mal gusto hecho con la mano momificada sí. de un goblin. Lo compré en Bahía. Sí, sí. Acá hay algo maldito. Me asomo por, no hace falta que se por pueda más debajo de su axila, porque traté por arriba del hombro y no llego, entonces por debajo de la axila. ¿Qué mierda? No sé. Lo voy a tocar con la daga, así como quien pincha ¿hablamos? Con un palito. Está duro, seco. Tenemos que buscar algún pergamino de detectar magia. Vale, detectando. Identificar. Y, pero en pergamino, para que no se nos enteren las cosas que estamos consiguiendo. Podría, mientras vos seguís abriendo con cuidado las cajas, correr. Ya todo transpirado, viene corriendo de todo el día. Correr, hablar con alguien, traerme un pergamino de detectar magia, traerme 3D, identificar y de esa forma... Traerte a Gar. ¿Gar tiene que hacer eso? No sé, pero sabe hacer magia. Y capaz que con manos extras de Kallen y Annie y sus animales en su colza de frijoles podemos abrir más cajas. Ok. Y ahí le dice, ok, se queda un segundo y sale corriendo. ¿Debería tocar esta mano o no debería tocar esta mano? Vuelve. ¡No toques! Ese sobresalta ahora y quizá pega un salto. ¡Ay! Está bien, está bien. ¿Ese no toques es una invitación a tocar o no? No toques ninguna. Está ninguna. Bien, pero si hay alguna daguita, ¿puedo tocar la daga volar más linda? ¿Sí encuentro algo así? Si es mágica y justo está con algo que explota. Pero sé de armas, no sé de manos modificadas. No modificada. De magia, pero si es una daga con magia de protección que sirve para... Empieza con una explicación a la que sabe que en cualquier momento las orejas de Coso se van a cerrar.
Mientras él sigue hablando, voy a mostrarle la runa y decirle... Ah, ya se fue. Bueno, no importa. Dijo que sí. Así que voy a seguir abriendo alguna de las cajas. ¿Abrís varias cajas? Uy. ¿Qué encontraste? ¿Qué tocaste? Estamos... la mano de Goblin. ¿Qué? Sí, mal que encontré. Estábamos en la tranquilidad y de repente se fue todo al garete. Empezás a abrir el resto de las cajas, sobre todo estas que decían frágil. Porque, bueno, era como que lo más llamativo de esto. Muchas de ellas tienen botellas que antes seguramente tuviesen pociones mágicas, pero que ahora están completamente secas. Oh, qué lástima. No tome las pociones vencidas. Y ves que están como con formas extrañas contra algunos vidrios. Por lo menos dos o tres cajas te encontrás con cosas del estilo. Te encontrás cajas con mucha joyería. Mucha joyería. Así que Luco estaba con el ojo bien puesto. Todo esto. Pero te encontrás... una de estas cajas tiene más cajas chiquitas adentro. Y dentro de cada caja... encontrás varios objetos extraños parecidos a lo de la mano del goblin. ¿Encuentro el resto del cuerpo del goblin? No. Pero sí encontrás un par de anteojos muy grandes. Te encontrás un par de pendientes que están como aislados y separados uno del otro en cajitas diminutas de cristal. Y al acercarlos ves cómo hacen y se quieren juntar. Ves además una bolsita de cuero muy parecida a la que tiene Annie, y dentro notas que tiene como piedritas o una cosa así, una escama son porotos secos. Una escama de dragón, pero wow, muy grande, así que el dragón que lo seguramente fuese enorme. Al punto de que agarrás la escama y es como de este tamaño, o sea, decís, tipo, che, esto me lo podría poner de algo, y sí, o sea, es más grande que tu cara, entra como más grande que tu pecho. O sea, es un escudo. Para alguien como Kalen sería un escudo, sin duda. Claro, pero un escudo entero, el cuerpo, de cabeza hasta los pies. Sí. Para Oryx por lo menos es un rondel. Claro, por lo menos. Un espejo chiquito de mano. O sea, son objetos que están como separados. Y estos te encontrás como varios, sin dudas. Algo misterioso es. Y... es el cajón de la porquería de alguien. Sí. No, o sea, pero viéndose ahí. Cargadores de piedrulares que ya no tienen. Ah, hablando de eso, encuentro alguna especie de runa o algo parecido. Ya que estoy ahí emocionado, me llama muchísimo la atención esa mano. Pero bueno, recuerdo la cara enojada de Crane. ¿Te gustó la mano? No la quiero ver más. Que es lo primero que encontré y fue re interesante. Bien. Y Oryx va a no hacerle caso a sus ganas de tocar la mano. Y voy a intentar a ver si encuentro alguna runa o capaz en estas que no eran frágiles, algo más pesado, como capaz armas o algo así. Ok. Dentro de estas cajas más grandes lográs encontrar algunas cosas que sí están buenas y que a lo mejor tenés más conocimiento de causa, como por ejemplo armas normales, un par de espadas, un par de picas, unas placas de armaduras bastante buenas. También encontrás muchas herramientas, pones, unas están oxidadas, otras no. Y encontrás un cajón de estos que no lo hubieses abierto si no fuera por esta curiosidad, con una piedra bastante grande. No tan extraña como quisieras. ¿Te parece que ya has visto algo parecido a esto? La piedra es oscura y tiene como un lado completamente pulido. Y ahí en ese lado hay un par de runas. Le acerco mi espada, la runa que tiene mi espada, si hace algo. Apenas se ilumina. Entonces, mientras vuelven, Oryx iba saltando re rápido de un lado a otro, como que va a ordenar los objetos curiosos, extraños que tienen que tocar los que saben magia, los deja al lado de la mano. Los que no son importantes.
la caja. Muevo las cosas, la mano no la toco, no la saco de la caja. Arrimo lo demás a esa caja con la mano. Yo ya para saber si volvía retándote. Si volvés y me encontrás y toqué la mano, creo que no va a estar Orica ahí. Y lo de las armas, las acomodo, las que veo que son funcionales, en un costado. Y me quedo ahí mirando la piedra sagiente hasta que vuelvan los demás. Ok. Mientras, si querés, podés ir abriendo otras cajas, otras cosas. Mucha caja con tela. Es como la caja de alguien que... Son como cajas de gente, de un comerciante muy, muy importante, sin dudas. Y algunas cosas que tienen algún otro tipo de valor o cosas mágicas. Una de esas cajas que abrís tiene una trompeta. Que la abrís la caja y ves como la trompeta se mueve. Esto seguro que puedo tocarlo, lo voy a tocar. Hace soniditos, ¿no? Y empieza a hacer como que toca como Gar. Recuerda cómo tocó Gar, pero bueno, es una trompeta, así que... No suena... Para que haya ruido. Exacto. No suena mucho la trompeta, pero nada, sentís que está ahí como a... Como, no sé, es como que reacciona a cosas que vos hacés. Entonces la voy a dejar al lado de las cosas interesantes porque seguro que le va a gustar a Gar eso. Ok, o sea, vos escalás un par de cajones hacia arriba y ves cómo toca todo, tororo, 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 tororo. Ahora va a empezar a agarrar boludeces y va a empezar a hacer él solo su propia imaginación mientras la otra cosa le sigue haciendo musiquita. La banda, te va haciendo banda sonora la trompeta. Lo van a encontrar jugando con las cajas. Música Animaniacs. Sí, sí. Claro. Greingard, Kallen, Annie, no sé si quieren ir todos hacia el depósito. Comparten notas ahí. Bien, genial. Bien, sí. Bien, un par de un ratito después, Eric, mientras vos abrís cajas y seguís viendo estas cosas, ves cómo se aparecen. Importante. ¿Gar tiene para detectar, identificar ese tipo de cosas o tengo que seguir corriendo? Tuve que darme a comprar una moto de las de cabra para todo este día. Alquilarla, por lo menos, algo estilo. ¿Tiene Gar eso? Identificar, bien. No sabe. Ok, identificar magia. Crane, ¿podrías...? No, no. Gar identifica cosas probándolas. ¿Podrías hablar con alguno de los enanos o con alguien que se dedique justamente a esto? Estamos en una ciudad bastante grande. Lo que pasa es que quiero que sean pergaminos o algo que me dé esa capacidad a mí, porque no quiero que haya nadie sabiendo lo que hay dentro del depósito. Bien, no quiero como... que algún... Codicioso. Exacto, exacto. No quiero que un... Va a tener que poner a emprender el hechizo. Sí, yo creo que si me pongo y gasto plata, el hechizo lo tengo. Lo puedo conseguir, para algo soy mago. Quiero gastar plata. Exacto. Esa es mi cosa. Entonces, decime si... ¿Puedo conseguir pergamino o busco la forma de conseguir habilitarme el conjuro? Podés habilitar el conjuro, olvídate. Como es algo ritual y demás, y nada, no necesitamos muchas cosas directamente. Podés ir, te compras un folleto de aprende usted mismo a identificar objetos mágicos en su casa. For dummies. Claro, los 5 sencillos pasos del doctor identificador. Que parece un enano todo barbudo con lentecitos re chanta, ¿viste? Identificador. Perfecto, entonces voy a hacer eso. Teniendo en cuenta que voy a... Yo entendería que acá hay cosas caras. No me importa gastar un poquito de más en... una inversión, vamos a decir. Perfecto, perfecto, perfecto. Así que bueno. Vuelvo con ellos. Después de todo esto... los habría dejado seguir con esto y los habría alcanzado mientras volvía corriendo. Si yo tuve descanso corto, ¿querés agregarme 3 puntos de fatiga? ¿Se entiende? No, gente. Tenemos tiempo. Ustedes llegaron a la mañana, esto ya es prácticamente la tarde. Estuvieron haciendo un montón de cosas y demás, pero moviéndose y no tuvieron algo que los hubiese dejado exhaustos. Están descansando. Perfecto.
Entonces eso, vuelvo, consigo el hechizo o los hechizos y cuando estemos volviendo voy a prepararme para hacer las correspondientes identificaciones mientras le ruego que alguien tenga comida. Adelante. Bueno, luego le habíamos guardado un paquetito. Mientras lo esperamos le voy acomodando las cosas sin tocarlas, pero acomodando las cajas como sé que lo apreciaría... Creen como ordenadito, una cosa así, como una cosa, secuencia del más grande al más pequeño. Una vez me pareció como, lo vi muy alterado y quería como ordenarlo y mientras Oryx saltando por los lugares. Bien, bien. Bueno, luego un rato se van a encontrar seguramente todos ahí. Descríbanme qué onda todo esto, cómo quedó. Ordenado, desordenado, cuando llega Craig. Yo creo que le voy a dejar la trompeta a Gar para que como, mira lo que encontré. Y yo se la estoy regalando, aunque eso claramente es de Craig. A Ari le voy a dar la bolsita esta. Y a Callan lo voy a acercar a ser hermano para decirle, Craig no me dejó tocar la mano. ¿Vos qué decís? ¿Tocamos la mano o no la tocamos? ¿Qué sea con un palito? ¿Cómo viene la mano? Mal te va a responder Nick. No podemos tocarla. No, espera. Espera. Y miro a ver si viene Crane. Saco un palito y lo dejo caer arriba de la mano. No sé nada. Sí. Puedo gastar justo en este momento paso brumoso para aparecer. Sí. Asustarlos siquiera... a todos. No necesites que lo gastes directamente, tipo, donde apareces ahí, tipo... Ahorita de nuevo vas a estar... ¿Estás riendo? Fue idea de Callen. Acaba de risa ahí en un rincón. Voy a examinar la trompeta a ver si reconozco algo. Ok. No reconoces que sea algo... Algo concreto. Simplemente te parece que es uno de estos objetos curiosos que la gente encanta. Y es como que básicamente le pone música al ánimo que haya en el sitio. Ay, qué tier. Inteligencia artificial para bardos, no me gusta. Básicamente, es un poco de nada. Si están, como estaban todos ahí, simplemente. Es el bard GPT. Como están todos hablando nada más y pasándola bien entre ustedes. Estamos haciendo un poco de música ambiente nada más. Qué porquería, imagínate si pudieras grabar música y pasarla cuando quieras. Sacaban los guardos. Lo que sí notaron. Y esa trompeta está así. Y la trompeta empezaría a replicar mi tupido. ¿Nos imita? Solo a vos, creo, porque le parece divertido. Interesante. De paso, Ani, me parece que es importante que les contemos todo y okay. Les mostramos el... Bueno, entonces decimos que pasa un rato y estamos como poniéndonos al día y identificando todo lo que sale de acá y eso. ¿Algo por estilo? Porque creo que la discusión ya la tuvimos como 4 veces y no estábamos. Sí, yo creo que está bien. Compartimos toda esa data. Sí, sí. Toda la información, se cruzan toda la información posible y ahora están acá, digo. Bueno. O sea, tenemos 6 días. Sí. Sí, no, menos, yo diría que menos. Pero... Como mucho. Y yo les digo. No es una. Perdón. De vuelta hablo de lo que puedo hacer con el hechizo de teletransportación. No tenemos forma de encontrar, de conseguir nada. Acá en Cedrus, del árbol, como para transportarnos directo al árbol, ¿no? Directo al árbol no, pero... Pero los árboles pequeños no son como una especie de ramificación de ese árbol gigante, ¿no serviría? Algo así. Probablemente bueno. Tenga una probabilidad menor de... Ahora, creo tener algún resto de zonas cercanas. Bueno, que por lo menos nos sirvan para acercarnos un poco más. Acercarnos no... sirve. Y dado que tenemos días por lo menos, quizás sería prudente
ir a buscar a tu abuelo, Oric, y a otras personas. Yo puedo llevar 8 personas. ¿Como refuerzos decís? Gente que ya estuvo, que ya sabe, que tiene determinadas habilidades. Y tap, dado que soy yo, capaz que sería mejor que vinieras vos conmigo porque no me conocen tanto. Ah, pero estuviste en... Sí. La casa, sí. Así que no creo que haya problema. Y además te ahorrarías tener que traer 7 personas y podrías traer 8. Sí. O sea, con algo de tu casa, con algo que vos tengas de tu casa, no, llego perfecto, sin problema. Te doy... que saco como de... La llave, ¿viste? La llave, claro. Casi. Conociéndole a Ori. Pero no, te doy... Es un pañuelo que tiene bordado unas iniciales y tiene como unos... son como unos... Ahí como bordado unos pétalos violetas. Te doy eso. Ok. Sería... No sé si más vale ir a buscar a tu abuelo y que nos diga él que otras personas deberían acompañarnos, ¿no? ¿Eso te va a teletransportar a la academia donde está mi familia practicando? ¿Sí? Y ellos te van a poder... guiar hacia el abuelo. Okay. Lo que se podría buscar es conseguir la mayor cantidad de apoyo que vaya por delante y los retrase o incluso los ataquen ellos, y podríamos con los que trae Gar y nosotros hacer un ataque por detrás. La pregunta es la siguiente entonces, ¿vamos a ir hacia el árbol o vamos a intentar interceptar a lo que sé que hayan laborido de este ser gigante? Yo frenaría a el avance de los trolls y Sila. Y después sabemos cómo es el Gran Invierno, pero no dónde está. Así que buscarlo sería complicado. Yo digo esto. ¿Qué piensas? Hacer... Creo que en cuanto antes podamos pasar a la ofensiva. Sí, no es momento de demorarnos. Tal vez, si logramos derrotar a Sila, podamos sacarle la información a ella o a alguno de sus secuaces. De dónde está el Gran Invierno. Y me pongo a revisar. Nos dieron este papel, los nómades. No sé si... No, en ninguno de los registros que pusimos, que encontraron ustedes, tampoco dice dónde. Sabemos que está igual en las montañas. Y que está en una cueva hecha por los nómades. Pero puede volar. Sí. Está liberado. No sabemos eso. Ya estaría encima nuestro. Ya estaríamos en el horno si estuviera liberado. Bueno, hecho, incluso si logramos llegar al Gran Invierno antes de que se libere, todavía va a estar encadenado probablemente. Y podemos reforzar las cadenas que ya tiene. O sea, pero son dos caminos esto. Es uno o el otro. Vamos por Sila a frenarla. O vamos a buscar ir al Gran Invierno. Las hermanas seguramente ya están actuando. ¿Tenemos información de qué están haciendo las hermanas? Todavía no, porque no han terminado de discutir qué es lo que van a hacer. Yo digo que ataquemos al director de la orquesta y no a los músicos. Sí, además derrotándolo al Gran Invierno... Probablemente la fuente de los poderes de Sila es él, digamos. Pero si dejamos que avancen, ¿no van a debilitar al árbol lo suficiente como para que se libere? Uh-huh. ¿No deberíamos evitar eso? Pero cuanto más... Sí, eso es cierto, pero... De la misma forma, tal vez... Pero tendríamos que detener a Silas. Porque... No creo lo mismo. Tal vez perdemos mucho tiempo encontrando el Gran Invierno... Y cuando llegamos ya está fortalecido, ya está fuerte. Sila hasta tal vez tiene alguna preparación para que en el momento que estemos llegando darle apoyo desde ahí. Uh-huh. Y yo no sé si estamos listos para Sila y el Gran Invierno. Por como lo veo, es sencillo. Si vamos hacia el árbol y hacia Sila, sabemos que si se libera el Gran Invierno va a ir hacia el árbol. Nos va a encontrar ahí, lamentablemente. Pero si vamos hacia el Gran Invierno no vamos a saber dónde encontrarlo. Mientras tanto los demás van a seguir avanzando. Bien. Los nómades, cuando hablamos con ellos, nos dieron alguna idea de dónde podía llegar a estar. No, ¿sabes qué?
Te dice algo. Cuando ustedes preguntan acerca del Gran Invierno, en realidad, es como que toda la data general que se tiene es muy muy, sí, pasó esto, sabemos que se hizo esto, sabemos que los nómades formaron parte, sabemos que gente se drupó parte, sabemos que Topor formó parte, sabemos que la gente de Tolagu formó parte. Hay como mucha como que hay mucha información suelta, pero mucha nada. Información suelta, pero pocas cosas en concreto. Okay. Pero sí hay algo que saben, y es que hay un grupo reducido de personas que saben directamente dónde escondió al Gran Invierno, dónde se lo encadenó, cuál es el sitio exacto, qué fue lo que pasó una vez encadenado, una vez puesto. Sí, sabemos que los nómades portaron este túnel, pero los nómades, ¿quién? ¿Quién sabe qué fue lo que se hizo? ¿Quién llevó aquí las cadenas? ¿Qué es todo esto? ¿Qué? Los materiales que se utilizaron. O sea, hay un grupo selecto de personas que sabe qué fue, qué pasó, cuál es el destino final de todo esto. Sí, muchas personas formaron parte del combate. ¿En algún momento se habló de qué material eran esas cadenas? Se sabe que se utilizaron materiales que tanto que provenieron. Venían de las raíces también. De las raíces de los del gran árbol. A ver, sabemos que acá en Cedrus estaba el herrero de madera, pero no está. Sabemos que en Hobby está el viejo Topor. Sí. Que es uno de los que nos advirtió el Gran Invierno. Y sabemos que Grace, mi maestra, fue atacada directamente por los esbirros del Gran Invierno. Entonces tiene razón, Gar. Hay que buscar a Torpor, hay que buscar a Grace y traerlos. Sí, y ahora que pienso, recuperándose aún. Si dicen eso de las cadenas de madera, que se hayan llevado el herrero de madera, tiene sentido, porque el herrero de madera es el que va a poder romper las cadenas de madera. Y también sería el que podría forjar nuevas. También es el especialista para crear hachas y elementos que te rompan los árboles con mayor control. Así que tal vez tienen como. Creo que en definitivo tenemos que ir hacia el árbol, sí. ¿Sabemos si podemos mandar a una comitiva o a la gente que sabe dónde está a que vaya a reforzar esas cadenas? ¿O tiene pinta de que el que podría en este momento está geográficamente indispuesto habiendo sido raptado por Elsa? Galen, te pido por favor una tirada de. Vamos a revisar si qué tenés mejor, si tradición o si historia. Si... ¿Yo? ¿Quién? Sí, vos. Percepción. ¿Percepción? Ok, haz una tirada de percepción, por favor. Perception. ¡Eh! 23. Está bien. Te hago una consulta. ¿Qué tenían en común todas estas personas que nombraste? Grace, el viejo Topor, el herrero de madera. ¿El herrero de madera? La verdad que no sé. Seguramente sí. Sesión 2. Lo primero que supe que me conectó a Grace y a Topor eran estas gemas. Que a mí me dio Grace una y Topor tenía un montón. También que son viejos. Ori, que estaba pensando eso. Son seres antiguos. Sí. Pero justamente eso te empieza como a cerrar ahora. Y están en ciudades distintas donde estaban árboles. Retoños del gran árbol también. Me parece menor. ¿Acá hay un retoño? No. Acá hay un retoño, sí. Ah. Pero bueno, es muy protegido, este directamente no. No aparece ni en el mapa. No, o sea, este es. Algo que sí te diste cuenta es eso, justamente. Que tanto el viejo Topor, que tenía varios de estos colgados, varios de estos pines, estos
emprendedores. Grace también tenía uno. También cuando habían hablado acerca del herrero de madera, les había dicho el viejo Topor acerca algo acerca del emprendedor también. Esquirlas. Es muy probable que aquellos portadores de este objeto, de esta gema, y este prendedor filo draconiano, fueran este selecto grupo que sabe dónde está Gran Invierno. Oric. ¿Tenés tu piedrular a mano? Siempre. A ver. Y les muestro. Esta gema me la dio Grace. Tiene poder dracónico. Es algo que a mí me potencia un montón de cosas, pero tu abuelo tenía un montón de estas. ¿Vos te acordás? Habría... Inhala, exhala. ¿Vos estás diciendo de que busquemos juntar a los que tengan estas piedras? Sí, ya sea que Gard vaya a buscarlos y vengan, o al menos preguntarles ya mismo. Probablemente Grace y Topor, que son los primeros que nos advirtieron con, parece que con conocimiento de causa sobre el Gran Invierno. Probablemente no me sorprendería que Grace, siendo la druida poderosa que es, hayas sido parte de la comitiva especial que lo encerró. Bueno, y el viejo Topor tiene todos los tickets. Era Hobby. Ungar tiene que ir a Hobby y de Hobby tienen que ir a Paco a buscar a Grace. No, ¿sabemos si Grace va a seguir ahí? Perdón, ¿sabemos si quién? Grace. Grace, lo último que sabemos es que estaba re mal herida y que estaba en este... en Pacú, directamente ahí como curándose. Desde la última vez que ustedes la vieron, ya deben de haber pasado por lo menos 10-12 días entre los viajes, entre cada cosa que han ido. A lo mejor ya está un poco mejor, o a lo mejor sigue ahí en la cama todavía toda apuñalada. Ok. Te escupir toda la pantalla. Creo que esa podría ser una buena opción. Y Topor nos podría señalar a dónde está, seguro. ¿Es bueno orientándose? Depende para qué. Mira, Oric recordando al viejo, ¿dónde dejé la llave? Tipo, y como 10 llaves en el bolsillo distintas. ¿Sí? Ah, pero la comida sabe. ¿No? Ah. Sí, sí. ¿Te digo algo, Topor, antes de salir? Sí, una capa. ¿Te di una capa? Sí, la capa que siempre les digo. ¡Ey! ¿Quieren que lleve a alguien? Puedo ir re lejos. Esa capa me dio. ¿Podemos verla un segundito? Él sabía que íbamos hacia el invierno. No, es por cosa que tengo vuelta y te muestro la capa. Del lado adentro dice: ¿cómo matar al gran invierno? ¿Cómo matar al gran invierno? Paso. Entonces, un martillo. Para... re lejos. Hola, amigos de Capatub. Para definir, ¿es necesario que los vayamos a buscar? ¿No podemos pedirles que vengan? Van a tardar más tal vez en llegar, pero tal vez alguien más pueda hacer este trabajo y no saturamos a Gar. Gar nos puede acercar a nosotros y tras... pero no en 8 horas. Tras combatir a Sila, podríamos pedir que nos digan dónde está el gran invierno. Sí, pedir es muy amable. Pedir a Topor. Si quieren les puedo mandar un mensaje que me lo diga por pidrular. Me parece que sí. No hubiera sido más fácil. Es Topor. Exactamente. Bueno, agarro el pidrular, empiezo a llamar al viejo. Y después de sonar, ¿alguna vez te ha atendido? Después de sonar bastante, te va a atender el viejo. Te va a cortar. Llamando de nuevo. Creo que perdimos a Bachi. Sí, pero puto. Oh,
Ahí volviste. Yo los escuché siempre. Decía que no sé si se puede, pero lo voy a poner en altavoz. Sí, sí, directamente. Y se lo voy a acercar a... Y luego de como tres intentos fallidos va... Uy, la perdimos de nuevo, Chi. Señor Topor, deje de tocar el celular, el piedrular. Acérquelo a su oreja y grítele si es necesario. Cualquiera de las dos. Y grítele si es necesario. Necesitamos encarecidamente de su ayuda. Habla Craig. Por las dos. Sí. El amigo amarillo de Oryk. ¿Quién habla? El amigo amarillo de Oryk. ¡Ah, Crane! Sí. Exacto. ¿Bart? Hola, Torpor. ¡Ah, y el petizo! ¿Cómo están? Abuelo. Sí. Todo tuyo. Abuelo, ¿dónde está el gran invierno? Tenemos tiempo. Hinchadísimo las bolas. Lo va a visitar el asilo de ancianos y le pregunta dónde está. Firmame acá este papel. Está re bien cuidado el viejo que se queja. Tiene su taller y todo. Escondido, ¿dónde va a estar? Sos re gracioso, Torpor. Sos re gracioso. ¿Dónde están? Intentando encontrar el gran invierno porque se nos viene el invierno. En Cedrus, señor. Cedrus. ¿Y encontraron al herrero de madera? Fue secuestrado por aquellos que queremos frenar. Estamos totalmente seguros de que lo quieren liberar y para esto necesitamos su ubicación, así se frena este intento de liberación. Bueno. Yo voy a ir. ¿A dónde vas a ir? Ahí. ¿Dónde está? ¿Suelo? No. Cedrus. El puerto de Cedrus. Sí, el puerto de Cedro es como que yo te mande que estoy en el obelisco. No, el obelisco de Hobby es bastante fácil de encontrar. Estamos en el puerto sur de Cedro. Usted venga acá y se lo encuentra, es bastante fácil de reconocer. ¿Alguien puede venir a buscarme? Sí. Sí, voy yo. Sí. Bueno. ¿Y puedo llevar a alguien más? Pero pará, ¿venís vos solo o te tenemos que ir a buscar? Porque... ¿Ustedes saben cómo está Grace? Mal. No, la dejamos... Si la estaban cuidando, fue atacada, pero... Estaba recuperando usted. Pincho. Bueno. ¿Vos sabés algo? Dita mejor. Ay, qué bien. Bueno. Me encanta... Me encanta que el abuelo es de 33. Exactamente. Envejeció muy mal este hombre. Es re difícil para las personas mayores hablar. Se hace el boludo con el celular. Hablar por celular. Vos te cuentas. Si hubiera cámara estaría así, ¿viste? Sí, sí, o así. Solo las orejas se le ve. Para que se le vea la veríamos el interior de la oreja. Claro. Y lo corta y es tipo, ay, me llamó mi nieto. Y sigue hablando. Estoy escuchándote. Sí, tata. ¿Qué? No. Yo le dije que no fuera tan banana. Bueno. Bueno, gente. Bueno. A Torpor hay que ir a buscarlo. ¿Cuándo vienen? Lo miro a Gard. Pausa, Chris. Sí. Yo llegué a tener spells de este level en el level up, sin descanso largo de por medio. ¿Se me autogenera el slot ese? Sí. ¿O necesito un descanso largo? No te preocupes, sí lo tenés. Está. Yo puedo ir ahora en unos minutos. Después voy a precisar tiempo para volver porque es
una sola vez por día que puedo hacer todo. Bueno. Eso, Torpor, ¿tenemos algo para que el señorito Gar pueda recuperar la energía? Palopa. Sí, tengo. Lo sabía. Perfecto. No va a haber problema, Gar. Tengo estas patillitas azules. Buenazas para el vigor. Bueno, esto se está desvirtuando. Bueno, unos minutos te van a buscar y ven qué hacen con Grace. Si lo buscan o no la buscan. Bueno, deme una hora para preparar y venga. Y, pero que va a llamar a otra gente, hay otra gente, va a hacer una excursión de personas mayores que va a buscar a Gar. Somos dos seguro. Si hay espacio para más, conseguimos más. Sí, hasta 8. Bueno. Corta. Ok, bueno. Y corta. Chao. Ori se va a dar vuelta y te va a mirar, Gar, y se va a echar esas miradas con el toro y te va a decir. Y te va a poner una mano en el hombro y te va a decir. Te concedo mucha paciencia. Como si fuera una bendición, pero no importa. Claro. Oh, sí. Lo bueno es que el viaje es instantáneo y no se nos tiene que bancar. Por suerte. Ay, bueno. Mientras les comento, ¿alguien quiere que al final, Crane, vas a identificar algo de lo que hay acá? Sí, pasa que fuera más importante la charla en este momento. Pero sí, voy a tomarme el tiempo de primero la mano. Ok, la mano. El coso que hace música, ¿cómo es? La trompeta, no me interesa en el momento que llegue, que llegará. Pero sí, lo primero, la mano esa rara. Bien. Y la runa que estaba, con la que estaba jugando. Oric. Bueno, vamos con la mano primero. La mano, luego de examinarla un rato, te pones a castear encima de ella, te pones a ver qué es lo que hace y ves que no está maldita. Eso es muy importante. Y ves que hay dentro dos almas al servicio del portador. ¿Dos almas? Al servicio del portador de la mano. What? ¿Qué significa eso? Miro a Kalen. ¿Querés probarlo vos? ¿Querés dárselo a alguien más para probarlo? ¿Pinta de tipo la pata del mono de Jacobs? No. O sea, tiene tipo pinta como... de eso, tiene pinta así de mano petrificada, pero. Pero tipo. Pero no es esa de. No. Los voy a comentar así al aire abierto. Esto tiene almas encerradas. Bueno, ¿hay que liberarlas? ¿Hay que romperla? No, hay que usarla. No, supongo que hay que usarlas. ¿Tiene cargas? Como si lo uso ahora ya la perdí una. No. Vale. Yo sabía que me ibas a dar. Annie, ¿me ayudas con esto? Yo con los goblins nunca tuve mucho trato. ¿Hay que chocar a los 5? Buena idea. Hay que ver cómo viene la mano. ¿Chocás los 5? Y en el momento en el que chocás los 5, un destello verde sale volando desde la mano hacia tu costadito. Y ahí aparece un goblin más petizo que vos, verde, orejas puntiagudas, preparado con un escudo y una espada así. ¿Qué? ¿Quién sos vos? ¡Ah! No se le entiende nada. No se le entiende nada. Es como muy tribal. Ok. Choco otra vez para ver si vuelve. Chocás de nuevo, un segundo resplandor sale hacia uno de los lados y otro más aparece. Este es más amarillento y también mira al otro y se saludan. Se chocan las panzas entre ellos y te miran a vos y miran al resto. Wow.
Hacen así como te preguntan si los apuñalan o qué. Quietos. No apuñalen. Mírenme. ¿Lo entienden? ¿Tenían daño de verdad? ¿Ustedes me van a ayudar? Es un sí. Bien. ¿Cómo vuelven a la mano? Bien. ¿Los puedo ayudar? Después vemos, entonces. Chocás dos veces y los dos vuelven hacia adentro de la mano. ¿Qué fue eso? No sé. Fue cómodo. Qué suerte que no toqué la mano. Sí. Están como decía Crane. Supongo que van a ayudar al que tenga la mano. Tal vez. Cultural. Sí. Tal vez no sea mejor que la tenga alguien que le venga bien. Un pequeño con escudo y otro con espada. No saber nada. Vez. Habría que liberarlo. No hay forma de liberarlo. No son. No, vivos. si no cortamos la mano, ¿no salen? No están vivos, o sea, directamente ellos están ligados. Almas, al... espíritus, algo por estilo. No, sí, pero no funciona así. Ayudar y me dijeron como que... No, o sea, ellos son espíritus. A ver. Están al servicio de la, ¿Campa de esa? La mano. Pásame la esa, tal cual. Además, si mueren, vuelven a la mano, no es que... No es que mueran. Esto soy yo, ¿no? Re quiero ver a Ramón interactuando con los goblins. Le va a enseñar el cuarteto, sí. Ani, vos tenías la bolsa con los otros frijoles. Sí. Tiene pinta de ser una bolsa de bichos. Tiene toda la pinta de ser una bolsa de bichos. Tiene 12 bolitas de vidrio adentro en vez de porotitos. Feliz Navidad. Cuenta. Y es básicamente igual, la bolsita es la misma, pero distinta. Pero nada, tiene como que las bolitas de adentro son distintas. Bueno, la mano la voy a agarrar yo, okay. Ya que tengo como la mala costumbre de quedar solo adelante. Tal vez me viene bien un poco de ayuda, en ese caso de hacer las cagadas de vuelta. Ajá. No sé si no darse la agarro para que lo defiendan a él. Pasemos por todas las cosas, ya fue. Sí, la bolsa, yo estoy con esa para mía, ya nos llevamos bien. No, la bolsa no hay problema. Si alguien la. Si alguien la quiere. No, a mí me pareció adecuado para mí. Después me voy a dedicar a gastar mi tiempo en identificar lo que me vayan tirando. Los vasos no, los manteles tampoco, pero aquellas cosas que Oric, Talen y los demás hayan separado como esto es importante, les miraría. Ok. Más teniendo en cuenta que en el Oric no, Gar se va. Uh-huh. Y tenemos 8 horas para esperar. O sea, una hora no. Que se prepare el topor. No, porque dijeron que podían... te consiguen Jalea Real, perfecto. Jalea Real, cabrón, sí. Yes. ok. ¿Hay alguna... algún arma interesante en la vuelta? Ah, las dejé todas ahí. Y las están ordenadas en un rinconcito. Porque yo soy de mi palo, pero... Pero, si algo puede venir bien... sí, ¿de qué tipo? Otro palo, bueno. Un no palo acá. Que tire con fueguito. Mira, no acá, pero si querés mejorar lo que ya tenés, seguramente con los nómades puedas conseguir algo mejor. O un palo más derecho, no sé. ¿Cuál es el estándar para palos? Pero eso si querés, tranqui, tipo, lo podés hablar con ellos y para la próxima ya vemos que consigas un palo mejor. Un palo verde. Hey. De nuevo, soy fan de mi palo, pero. Ok. En la vida normal nos llevamos bien, está todo bien con mi palo, pero. En la vida normal no me enfrento a dragones. Así que. Perfecto. Estamos bien. Poliamorosa y palo amorosa. Uno palo dragones.
Bien. Ok. ¿Algo más que quieran saber? ¿Algo más que quieran identificar? ¿Algo que quieran decir, che? La piedra, que... eso. Ah, eso. Lo de la piedra, perdón. Lo que tenía Runa. ¿Y el pouch? Mm. ¿Quién se lo queda al final? El pouch, perdón. ¿Podría no. identificarlo? Y si es lo mismo, pero en vez de con... Es una bolsa de bichos. ¿Y no podés meter las cuentas, las esferitas en tu bolsita para tener más? Sí, como poder puedo. Digo, para... O sea, vengo para no quedarte sin. Que... O si no, separamos. Puedes darle Gar, no, tal vez te sirva a vos para cubrirte las espaldas. Es que lleva una acción usarla. O sea, cada... Toma su tiempo. Porotazo. Y ya así, le volé a la bolsa abierta. Hay que hablar con el DM. No sé qué es un DM, perdona. Pero Dios mayor. Perdón, Dios mayor. Soy muy allá lejos. Religioso. Allá lejos somos muy religiosos. Le rezamos al Dios mayor, sí. Wow. Ay. ¿Y cómo es este Dios mayor? Me lo imagino barbudo. Con barba. Muy tiene alto. Barba. Colorado. Le decimos el barba, sí. Barba. El barba. No repita remera. Entonces eso, lo identifique, repite remera. Ay, Dios. Ay. Sí, o sea, si nadie la quiera, me la puedo quedar. Uh-huh. Pero si a alguien le interesa tener amigos. Realmente, porque son eso. Porque amigos. Es complicado tener tantos amigos adentro de mi cabeza, así que creo que con solo yo acá adentro estoy bien. Uh-huh. Y yo no lo voy a poder usar mucho cuando me transforme, así que... Uh-huh. Bueno, yo voy a ir yendo para allá. No sé si precisás algo de tu casa... No, de ropa porque solo asegúrate. Me bañé y Gar me limpió la ropa. ¿A vos te limpió la ropa, Gar? Ah, hey, no. ¿Tuvieron tiempo de bañarse? Ah, cierto, tu comida. Y Oric te da un bollo con tu comida. Un bollo de todo sacudido, de roto. Bueno, pero era tu comida. La pensamos. No, gracias. No, Gar, creo que con que Torpor no se olvide su espada va a estar bien. Bueno, Teleportation tiene solo componente verbal, no preparé canción, pero Gar igual le agrega un baile elaborado. Por supuesto. Así que está, todo una gran coreo con abanicos y... Glitter, mucho glitter. Sí. Glera. Bueno, mientras Gar viaja y el resto deambula por ahí, Oric... Crane, sos el que estás identificando las cosas. Oric, te parás al costado de Crane, viendo cómo trata de leer y de ver las runas estas de la piedra. Es un cascote grande, como una especie de tablilla redondeada en la parte de arriba, con varias runas escritas, que vos sabés que cuando le acercaste la espada, se tiñeron de un rojo muy tenue. ¿Reconozco el idioma de los gigantes en esas runas? No, es distinto. Cool, ok. ¿Crane? Perdón. ¿Con esa revisa? ¿Sí? ¿No, Karen? ¿Veo ese rojo? Sí. Me o suena. Sea, tengo, a yo estoy este trabajando rojo. Y tengo uno acá y uno acá empujándome mientras. Sí, están viendo. A ver si hace esto. No, mirá, pero con la espada sí hace. No, pero con la piedra no. Pueden dejarme nada. Revisar. ¿Me suena a este rojo? No. Ah, chanfles. ¿Qué hace todo esto? Te pones a revisar. ¿Dejan de jugar? Lo levantás, lo das vuelta. Le tirás un par de spells encima y ves cómo reacciona. Y eventualmente sacás en conclusión de que es algo así como un sistema de seguridad muy complejo. Seguramente para una casa o para un barco o para algo. Para un barco seguro que no. Para una casa o para una dungeon o para algo. Pero es un sistema de seguridad. ¿Sí? Es, si pasa tal cosa,
esto ejecuta su única orden. Ahora se encuentra desactivado. Pero, en caso de que pase lo que vos digas, ejemplo, pase alguien por el costado, le tiren este hechizo encima, vos hables, alguien más hable, lo que sea, ejecuta su efecto. Su efecto es una explosión de fuego en un área. Ok, Ori. Sí. Esto... Usos simples. Granada. Hace boom. Sí. No te preocupes, que creo que lo fue. Que lo... Granada fue lo que pensamos todos. No hay uno solo que no haya pensado en granada. Esto... Lo usar en el barco. No, en el barco no. Esto... Le acerqué el arma y como que se prendió un poco. No lo vuelvas a hacer. Bueno, ¿qué pasa? Sí, lo hago. Esta cosa explota al recibir una orden. Al recibir la orden, no, perdón. Al... Se le da una orden. La orden se efectúa, o lo que esa orden marca, hace boom muy fuerte. Ay. Sí, pero conviene que no esté cerca, porque no creo que evite hacer... Boom. Y podemos tirar el gran invierno. Entonces podría poner la orden cuando toques un dragón. O a Sila. Cuando estés bajo determinada temperatura. No. Podría ser, podría pensar qué orden darle. Creo que sí. Yo diría que podemos guardarla. Y mientras Gard hace su viaje, planificamos. ¿Qué hora del día es más o menos? Oric va a estar. Oric no. Crane va a estar ignorando toda la parte de la conversación en este momento porque va a estar pensando cuál es la orden detallada. Así que si alguien le está hablando, la respuesta va a ser. Ajá. Creo que Oric se va a sentar con Annie y con Karen entonces para. Si sí, Annie quería alguno de las armas, no sé, se la puede ayudar a limpiar y después ver cuál sería el plan al acercarse al árbol o ir hasta allá. Mientras ustedes están en eso, una nube gigante de brillantina y glitter explota frente a los cuarteles de los Gazapo. Hermoso. Gard parado con los abanicos así. Efectivamente. Pose de torero. Pose de torero y volvemos a la música rockera de Hobby. Porque Hobby lo merece. Hobby, como siempre, ajetreada, oscura, llena de gente, moviéndose de un lado para el otro. Y frente a la casa de los Gazapos, una cantidad de conejos, pero que parecen un ejército. Saben que algo está pasando con el viejo topor. No, o sea, vos no sabés cuál fue la orden guard que le dio a los conejentes, pero adelante parece que están, no sé, custodiando. No sabés lo que, pero está lleno de conejos armados hasta los dientes. O sea, hay un tipo que tiene una armadura en las orejas. Ese es el punto. Armas que brillan, conejos transformados en semigigantes, bomba de glitter y de repente movimiento hacia vos. Saludos, conejente de Hobby. ¿Quién vive? Bueno, pero obviamente no saben que se enfrentan, que están frente a la presencia de Gard Pashier, gran virtuoso del abanico, príncipe del ritmo y la seducción, varón de las melodías celestiales, señor del compás impetuoso, maestro de la pasión danzante y defensor de la belleza sonora, y ahora, servicio de transporte de señores mayores. Ah, ¿ves que mueve la orejita? Y todos bajan las armas, es el bardo que está esperando al viejo. Se abren en columna y te dejan pasar a la casa. Avanzo elegantemente.
dejando un rastro de glitter. De glitter. Todos los conejos sacuden la nariz como diciendo, ¿qué es esto? Sí, mi armadura ahora, viste que yo transformo mi ropa. Ajá. Es toda negra, pero los hombros son amarillos. Bien. Caminás por la escalera que antes ya habías visto. Entrando a la casa de los Topor, te recibe nuevamente la mamá de Oryk, que te abre la puerta y te abraza. Señora, un placer volver a verla. Y hace una seña con la mano para que te vayas hacia el taller del viejo Topor. Su hijo está en perfectas condiciones. Es un gran guerrero para tener junto a uno en un combate. Lo sabría, y lo sé. Muchas gracias por decírmelo. Pero sé que nada le ha pasado a Oryk, porque lo hubiera sentido. Y me han llegado algunas... lo que cuenta la gente por ahí, de que sí. Que parece que mi hijo ha recuperado, al fin, la parte que le faltaba. Y que vengó a nuestro pueblo, matando a algunos gigantes. Sí, es verdad. Por aquí entonces, ¿no? Adelante. Está, avanzo hacia la forja, ¿no? Sí, de nuevo, la forja del viejo Topor ya la conocen. Es pura, con mucho fuego. Hay muchas, muchas herramientas a los lados. Muchas cosas colgadas por todos lados. Mucho humo, pero cuando entras un poco y te empezás a aclimatar, lo ves. El viejo está ahí martillando. ¡Pla! ¡Pla! Fuertísimo. Encima de una mesa. Y encima de esa mesa, ves algo asqueroso y asombroso al mismo tiempo. Es como un cuerpo de conejente abierto de espaldas, con muchos cables de acero metidos en la espalda, conectados a un Warforged, a un autómata muy parecido al que antes lo había ayudado al viejo cuando estuvieron la primera vez. Es grande. Está sentado mientras el viejo ¡prá! Le hace unos ajustes a golpes. Y es enorme, tiene unos hombros muy anchos, como de dos conejentes, unas orejas metálicas, y es completamente metálico. Completamente metálico, pero con la forma de un conejente. Tiene unos ojos hechos de piedras preciosas, azules, y cuando bajas, ves como este citripio del viejo Topor. Con Essinger. Sí, el asistente del viejo Topor te dice: perdón, señor, se encuentra un calibrando. Mantenga distancia. Y el viejo te hace una seña con la mano, ¿sí? Y está con unos lentes puestos y está todo como quemado, con todo el pelo lleno de hollín y todo. Y ya, por más que esté todo peludo, sí está todo lleno de hollín. Y él es oscuro, pero hay cosas sucias en él. Y el que está tirado en la mesa, digamos, lo reconoces. Es el cuerpo en el que Gloster había estado antes. Ah. Está ahí, tipo, todo achurado, básicamente. Y ves como el viejo desconecta algunos cables. Y los deja colgando en la mesa. Le da una palmadita. Se levanta así a tu lado. Queda parado en gente metálico más grande que hayas visto en tu vida. Seguramente sea el único. Ahora es Glostek. Gloster el Destructor 9000 es ahora. Es enorme. ¿Ves las manos que son así, pelotudas manos? ¿Ves todas partes metálicas puestas en los lados, en los lados? Cosas que no lleva un conejo, pero que este tiene. Capitán Gloster, reduciente. No mueve la boca. Tiene como una... Es como que su cabeza así... Sus ojos brillan cuando te va a doler.
vas a ver cómo se enciende, pero no tiene una boca, sino que simplemente es todo recto, como el tapabocas de Optimus Prime, así. Pobre gente que lee los labios. Y directamente te dice: sí, vivo y camino de nuevo, gracias al viejo Topor. Y se mueve como si fuese Terminator moviéndose. Impresionante. Y el viejo se saca los lentes. Ves las marcas redondas sobre el pelo. Maese Topor. Bardo. Sí. Algo de la danza y no sé. Gard está bien. Gard. Es parecido a Bardo. Bien. Bueno. Es que mira hacia los lados. Agarra un par de martillos, mete dentro una bolsa, como unas maderas, unos hierros, mete la mano en un cajón, ves que tira un par de cosas, mete todo en un bolso de cuero que cincha, que aprieta y ajusta, se lo pone al hombro, mira hacia los lados, como buscando algo, y tiene un destello, y dice: ah, lo dejé acá. Y ves que mete las manos debajo de su mesa de trabajo. Escuchás un clac, como si algo se desprendiera, y ves al viejo Topor sacar de debajo de la mesa un fusil estilo paperbox, con muchos, una ronda como de 16 disparos, que se lo pone al hombro y te dice: bueno, listo. Sí, es solo cuestión de que, bueno, dijo que tenía algo que me permitiría recuperar. Ah, sí, cierto, perdón. Vamos arriba, arriba, arriba. La papota. Y te hace pasar hacia arriba mientras él sale detrás del temblor que va causando ahora el pasaje de Cluster. Salen hacia la sala, nuevamente ahí está la mamá de Oryk. Y él te dice: vamos a tener que esperar. Perdón, estaba viendo qué tal mi invitada. Ves cómo deja todo ahí en el piso. Y te hace acuerdo mucho a Oryk cuando está ahí en modo de... Y sale y se pierde hacia una habitación en el fondo. Pasados unos minutos, vuelve con Grace, agarrada tipo con su bastón ahí, y él, bueno, haciéndole de apoyo, y te dice: voy a ir a buscarla. La traje para casa. Está bien, ya no está apuñalada. Digo, sí, la apuñalaron, pero está bastante bien. Está emparchada. Camina, eso es importante. No la vamos a hacer pelear, pero no, va a ser de ayuda. Y se pierde de nuevo a la cocina y escuchás como plim, 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 un montón de cosas de vidrio, y vuelve con tres botellitas chiquititas, muy chiquitas. Te da una, se guarda una y le da una a Grace. Mira a Cluster y le dice: no vas a necesitar una de estas, amigo. Bien, adelante, Bardo. Me la mando. Y es como tomar... la estrellita de Mario. Johnny Walker, etiqueta azul. Un elixir. Un elixir. Un elixir. Es un elixir. Es cosa que decía, Coco Basile no tiene cuerdas vocales, tiene placas tectónicas. Sentís como tu cuerpo... queda hirviendo. Tu ropa se cambia de la nada y vuelve a estar en como lo habías dejado, en negro. Vapor sale de tu piel. Sentís que en este momento estás para pelear vos solo, mano a mano con el dragón. Y recuperás. Es total restoration, así que es como si hicieses un descanso largo. Perfecto. Bueno, ¿tengo espacio para danzar en el living? Sí, está el corredor este. Está, entonces
hago mi coreo y vuelvo con la Liga de la Justicia Geriátrica. Das un par de pasos, todo se empieza a mover, y antes de desaparecer escuchás al viejo Topor que grita: ¡cuiden la casa! Y nuevamente Glitter. Obviamente me llevé algo de tipo de donde estábamos en Cedrus para volver. Sí, sí, obvio que sí. Si no, estamos en cualquier otro lugar. No, tranquilo. Todo esto te habrá llevado en total una media hora. También es lo que ustedes demoraron con el revisar las cajas y los goblins. Cosa. Y cuando están ya terminando con todo esto de la identificación y demás, ven como en el piso un círculo empieza a brillar de muchos colores. Muchos, muchos, muchos colores. Acto seguido, otra explosión de glitter que les hace pensar: menos mal que yo no soy el que limpia acá. Hace que aparezca Garb y a su alrededor el viejo Topor, el enorme ahora mecánico Cluster, Cluster Cop y Grace. Cluster Cop, efectivamente. Los Terminator. Los Terminator. Total. Amo todos los nombres, todos pegan, todos y van. Se escribe N-E-I-T-O-R. Neitor. No, no. Neitor. Los Terminator. Como los Exterminators. Claro. Verugo, ¿viste? Sí, sí. Yo había pensado en Conebot, Conecop. También. Pero. El viejo sigue con esos lentes ahí a la vuelta. Se limpia un poco la brillantina. Glitter. Torek ya está corriendo, ya está abrazando al viejo, le está dando unas palmaditas en el hombro al conejo gigante de metal. Gloucester te saluda y te dice: gracias, gracias. Sabía que ibas a estar bien. Gracias. Si me encuentro vivo aún es gracias a ustedes. Y ves como levanta la mano así medio raro y la baja raro también. Está acostumbrando todavía. Y sí. Uy, le acerco a Grace. Grace te abraza. Te da un beso de cada lado de la cara. Y te dice: estoy bien. Gracias a nuestros hermanos. Vuelvo a caminar. Chris, ¿mantuvieron al mismo actor de Gloucester para hacer la voz? ¿Pero hay otro dentro del suit? Sí, es el mismo que hace la voz, pero el que está dentro de, es un jugador filtro de la NFL. Las preguntas importantes. Claro. Sí, sí. Todo más espuma el traje, ¿viste? Capaz que cobraba mucho. Era más barato pagarle de actor de voz que de actor a actor. El clima general ahora es un poco más, uff, menos mal que esta gente está acá. Y ahí los ves, y efectivamente, Kalen, ves al viejo Topor que tiene a uno de los lados su chaqueta, de su campera, no sé cómo decirle, toda de cuero. Ves cómo tiene varios de estos colgados, atravesados de un lado al otro, errantes. Bien. Bueno, ¿cuál es el problema entonces con el dragón? Parece que quiere salir de su prisión. Va a ser difícil, ¿no? Digo. Sí. No. Sabemos, porque no sabemos cómo es la prisión, no sabemos dónde está la prisión, no sabemos detalle de la prisión. Lo único que sabemos es que hay un ejército queriendo destrozar el árbol para liberarlo. Están avanzando por sobre el bosque, acercándose al gran árbol. Están como a 6 días para llegar hasta ahí, para debilitarlo del todo. 6 días. Bien, 6 días es bastante tiempo. La última vez nos agarró desprevenidos, así que 6 días de tiempo. ¿Y los enanos? ¿Qué están haciendo? Todavía no hablamos con ellos, pero se estaban reuniendo con las hermanas de armas. Perfecto. Bueno. Vamos. Un momento. Sí. Conectad, atando cabos, de repente
mi maestra, el abuelo de Oric. ¿Alguno de ustedes conoce a Luco? No. Ah, por las dudas. O sea, sí, lo conozco de vista, sé que vende cosas, ¿no? Porque estamos en una adquisición antigua de él mismo. Ah. Sí. Se acerca y mira los sellos de las cajas. Y encontraron algo interesante. En la cara se nota como si hubiera reconocido algo en el logo, cosa sí, de decir. Sí, pero le sacó la ficha al toque. El viejo recontra sabe de quién es estas cosas. ¿Quiénes son estas cosas? ¿Hay una mano? Hay una mano. ¿De qué? ¿Cómo de qué? Es pues una mano de cualquier cosa, digo. Pero esa es la Hay una mano. Coherentes, Crane, las preguntas coherentes. Ajá. Mano de Goblin. ¿Y qué hace? Invoca a Goblins. Ah, interesante. Interesante, interesante. No vale tener la mano. Sí. Supe tener algo parecido hace muchos años y lo regalé, pero no eran Goblins. ¿Acaso usted tiene idea de a quién le perteneció esto? El pasado chotando. Le perteneció. Ahora es mío. ¿Ves que le pega una patada a un a un cajón? Suena a vidrio, uno de esos que estaba lleno de pociones secas, ¿viste? Estos de unos oligarcas que vienen. Bueno, antes venían mucho. Ustedes son muy jóvenes, pero. Hace mucho tiempo, ¿crees capaz que se acuerda? Habían comprado mucho terreno, mucha tierra de este lado y. Ellos comerciaban y hacían sus cosas. Hasta que un día. Se descubrió que en realidad estos viajes entre nuestra hermosa tierra, nuestro valle de Hobby y el otro lado del mar eran simplemente esta mercancía era simplemente para el tráfico, digamos, de dos cosas. Uno, ¿manos de goblin? Entre ellos, pero me refiero a objetos de. Bueno, ya saben. Del estilo, sí. No del estilo que uno fabrica ayer para defenderse, sino del estilo voy a poner una bomba en la embajada de los elfos y hacer un atentado. Ese tipo de cosas. Encontramos. Tenemos una. Mucho al mismo tiempo. Sí. Está muy bien. Una embajada de elfos. Una embajada de elfos. Fue había, salvada. Había. Y bueno, como entenderán, esta gente también supo mover el tráfico de esclavos, así que terminaron por desterrarlos y tienen orden de captura dentro del Valle de Hobby, así que creo que vayan a volver nunca jamás. Así que haces bien quedándote sus cosas, Cree. Bien, tenemos cosas. Tenemos a las personas apropiadas. Tenemos poco tiempo. Bueno, vamos a un bar y ahí hablemos con la gente de Cedrus. ¿Quién está al cargo de todo esto? ¿Quién está con ustedes? Era un... Era un enano, ibas a decir. Sí. Galmar. No recuerdo el nombre, ¿eh? Lo tengo anotado por acá. Era Galmar. Galmar. Sí. Lo conozco. Por, más él nos acompañaba y él fue a ver qué estaba sucediendo en esa reunión. Así que quedamos en encontrarnos. Así que... Vamos al bar entonces. Y veamos qué tal. En él ya podemos definir qué pasa y empezar a avanzar con esto. Andando. Nos vamos a mover hacia el bar y nos vemos en 5 minutos, si les parece. Hacemos un pequeño corte y retomamos en el bar, ¿bien? Dale, señor. Ya volvemos, así que nada, ustedes que siguen por ahí, están escuchándonos o viéndonos, volvemos en 5 minutos. ¡Uy!
Thank you.
estamos de nuevo en vivo. Muchísimas gracias por el aguante. Quedamos entonces a punto de irnos al bar a reunirnos con nuestro amigo enano Galmar. Y además hemos reunido al concilio de la tercera edad de los antiguos luchadores que pusieron bajo custodia al gran invierno. Adrián, puedes reírte, no pasa nada, ¿eh? Si le da algo. El camino hacia el bar, de nuevo, van a volver, van a cerrar todas las este depósito y camino nuevamente al bar. Apenas lleguen al bar, van a escuchar murmullos. Hay un revuelo general. Están pasando cosas. Ustedes saben, se sienten en el ambiente. Van a meterse por el costado de esta barra que antes vieron y caminar hacia las mesas del fondo donde antes se sentaron con Galmar. Y en el momento en el que el viejo Tolpor pone un pie en ese bar, ese murmullo se apaga completamente. Y la caminata hasta las mesas del fondo solamente se ve acompañada por el sonido metálico y pesado de dos piernas de acero contra el piso de madera del bar y el bastón de Grace que de vez en cuando choca contra el piso. Cuando se sienta en el fondo, el enano cantinero, otra vez sin camisa, con un trapo al hombro, el que antes era rojo pero que ahora ya está negro, de haber tocado toda la parrilla de todas las formas posibles, se acerca a ustedes. Señores, un placer tenerlos de vuelta. Y un placer aún más grande contar con semejantes instituciones en este bar. Topor, muchas gracias por venir a este bar. Y saca de atrás de la espalda, contacto directamente con la piel, entre el boxer y la piel del enano, saca un tenedor de dos puntas trenzados hecho de acero. Le dice: este tenedor era de mi abuelo y usted lo forjó y yo lo sigo usando. Y el viejo lo mira. Ah, sí, sí. Y te hace este en cara de conejo que solo Oric puede entender, como: sí, yo lo hice. Capaz que sí, capaz que no, andás a ver. Hizo 300.000 tenedores. 300.000 tenedores, de hecho. No. Por ahí está aguantándose la risa. Y por su lado, Grace también es saludada por parte del enano. Le dice: muchas gracias. Esta ciudad no se olvida. Sus seguidores suelen ser bastante más antipáticos y no tan seguidores de esta parrilla. Pero le dice a Grace el enano, pero aún así se lo respeta mucho, señor. Y se da media vuelta y se pierde atrás de la barra, mientras otro enano viene con una bandeja llena de bebidas para ustedes. Y otro, mientras ven que se dan vueltas carnes y verduras del otro lado. Pasa un ratito y va a llegar Galmar junto con su hija nuevamente y va a mirar hacia el fondo, va a levantar la mano y va a caminar. Se va a sentar, pero antes de sentarse va a hacer una reverencia hacia los más viejos. Y se va a sentar y se va a levantar de nuevo como un resorte. Y va a decir: no puede ser. Y da media vuelta. Y se va hacia donde está Gloucester. Y lo mira y lo arranca a examinar. Y lo da vuelta y le levanta la mano así directamente. Y lo mira y dice: no, impresionante.
Ah, pero impresionante. No, no. No, la verdad que... de otro planeta. Y se vuelve a sentar. ¿Qué esperabas del viejo torpor? No, no, impresionante, una locura. La verdad, señor, me saco el sombrero. ¿No? Pobre Gloucester, re incómodo. Sí. Están revisando un caballo para comprar. Claro. Y se saca el sombrero, ¿viste? No, dice, me saco el sombrero que no tengo, pero... no tengo sombrero, pero me lo saco. El meme ese de Virginia. Y Gloucester está ahí como súper incómodo, como diciendo, che, qué onda. Así que va a emitir palabra y decir: perdón, Galmar, que se supone que es esta intromisión a mi persona. Y en ese momento, Galmar, ven cómo le cambia la cara completamente. ¿Qué tocás, mijito? Porque acaba de darse cuenta, esa bestia, claro, metálica que tiene ahí delante no es una autómata. No es un robot, no. Claro. Sino que es... No cualquiera, sino el capitán de las fuerzas de su ciudad vecina. Le cambia completamente la cara y ven que tiene mil maneras distintas para disculparse y pedir perdón. Más allá de eso, el momento pasa y quedan como: bueno, es de mi agrado informarles que las hermanas han decidido ir directamente hacia el árbol. Mañana por la mañana van a partir del árbol. ¿Van a partir acompañadas, solas? ¿Cuántas son? Según entiendo, y según lo que dijeron, bueno, en la reunión, mañana a la mañana, en cuanto todas las fuerzas estén reagrupadas en Cedrus, van a moverse las fuerzas que están en Tolaus, gente que está en Cedrus. Oh, ok. Van a reagrupar acá. Y de ahí, la primer partida de las hermanas, partida de exploradoras, va a salir volando hacia el gran árbol. Una vez se sepa completa la situación, van a volver hasta donde haya alcanzado la fuerza por tierra. Una vez penetrado el bosque, habrá un día por tierra de camino de todo hasta llegar al sitio. Así que esperamos que pasado mañana por la mañana vamos a estar a un par de horas de alcanzar el gran árbol. ¿Todos tienen transporte y formas de llegar rápido? No. Por dentro del bosque es imposible llegar. Ustedes saben, las hermanas saben qué es lo que se van a enfrentar, ¿no? O sea, tienen ya la descripción de que va a estar Sila con los trolls. Todos los registros. Es muy poderosa. Efectivamente. Una pregunta. Cuando digo esto, quiero recordar si en la imagen que nos generaron estos rituales con los druidas, Sila tenía la espada. ¿Sabes que no? Porque estaba a punto de decirle, y Torpor, la espada suya fue robada por Sila, a quien van a enfrentar mañana. Pero no la tiene ella ya. No la tiene ella. Cabe sospechar que sería extremadamente útil para romper las cadenas, en especial en manos de un enano herrero de la madera. Viejo Topor dice: lo único que destruye a lo que haya forjado ese hombre no es su propia mano. Si fueron hechas para ser irrompibles, le aseguro que son irrompibles. Pero creo que con mi espada en mano, las habilidades de cualquiera se potencian. Ya saben cómo funciona.
Y con la habilidad... La habilidad destructiva. Un dragón. Potenciada. Mi acero. La magia. Huida en mi acero. A lo mejor las cosas se pueden complicar. Sí, que estás sugiriendo que no. Que la va a tener directamente Gran Invierno. Es probable. Oh, qué bien, Qué bien. Ok, ok. Bueno. Más motivos para buscar. Primero frenar a Sila y después ir por el Gran Invierno. Sí, ese era nuestro plan. Irse al árbol. Bueno, tienes dos como maneras de hacer esto. La primera es, dice Galmar, seguir a las hermanas, irse a su expedición en tierra. O la segunda, hacerlo por su cuenta. Cosa que... Pero, por otro lado... Podríamos ir directamente al corazón del problema y evitar que se convierta en el peor problema que puede haber tenido esta región del mundo. ¿Decís ir con las hermanas que vuelan al árbol? No, estoy hablando de ir hacia donde está atrapado el Gran Invierno. Y ahí queríamos esperar a que se libere. Mi pregunta no. es, ¿saben que sigue atrapado? No, eso es exactamente. Suponemos que sí, porque si no estuviese atrapado, estaría acá. O estaría él yendo al árbol. Sí. Presuponemos. Grace dice: si las cadenas son irrompibles. Me parece que están suponiendo mal. Piensen en que algunos de los retoños aún continúan con vida. Pero el gran árbol se ha debilitado bastante. Con la espada del viejo Topor, su poder es bastante, bastante fuerte. Muy probable que intente tentar directamente a la suerte e ir a por el gran árbol. O... es probable que aún no se sienta lo suficientemente fuerte como para o asediar una ciudad o tratar de enfrentarse a un ejército. Pero eso no nos responde entonces la incógnita. Sí, tiene dos opciones. La incógnita es, si se liberó, no va a atacar una ciudad, sino que se va a mantener oculto hasta que pueda intentar atacar el Gran Árbol. Además, si lo que están haciendo es talar los bosques hasta llegar al Gran Árbol, ¿por qué no fueron directo al Gran Árbol? ¿Volando? ¿Por qué no pasaron ahora entre los árboles y hacer un camino derecho y ir directo árbol, al Gran Árbol? Tal vez están impenetrable. El camino. Perdón, Nadia, ¿qué dijiste? Es que es un bosque casi impenetrable. El propio bosque se los impide. Nosotros hemos tratado de cruzar caminando para hacer cosas, Kalen, y nunca nos ha dejado acercarnos a nada. Y vos no vas a lastimar el árbol. Pero ellos tienen esa espada y ustedes, tienen el poder de Sila que ya conocemos. Y además ustedes no tienen intenciones de lastimar el árbol. Pero necesitan debilitarlo. Por lo tanto, cortar lo que sean sus raíces lo debilita para que fortifique al Gran Invierno. Es como pasar agua de un balde al otro. Entre más agua tiene un balde, menos agua tiene el otro. Pero mi duda es por qué no fueron directamente. Tal vez están avanzando como están avanzando para no develar al Gran Invierno que esté con ellos. No, ya no sé qué pensar. Pero... y quizás el Gran Invierno está escondido de alguna manera con ellos si está con la espada y si está cortando. De la misma forma, la opción que es la única opción que tenemos. Están avanzando porque es la única manera que tienen de avanzar. Concuerdo. La única opción que tenemos es ir a atacar a Sila. Eso, lo que está diciendo Ani. Toda la razón. Es ir por Sila. ¿Cómo? Es lo que tenemos que debatir. Además, sí, Sila es la campeona. Una opción es pedir a las hermanas que nos acerquen volando. Que se lleven por lo menos a uno o dos de nosotros. Que nos traigan algo que pueda ayudar a Gar a que nos teletransporte lo más cerca posible.
y de esa forma estar adelantados. Y que mientras tanto las hermanas lleguen por detrás en la parte de ejército y nosotros ayudar desde la otra forma. Disculpe, señorita Grace, ¿usted nunca estuvo cerca del árbol? Sí, estuve cerca. ¿Tendrá algo que pertenezca al árbol? Sí, pero no sé si va a servir, porque tiene más de 6 meses. Aún así, lo que puedo recomendarles es utilizar, bueno, acercarse lo más posible y luego caminar. El bosque está a nuestro favor. Ya me lo han dicho. Ir mañana junto con toda la oleada. Mi recomendación es la siguiente: vayan con las hermanas. Vayan con el equipo de tierra. No vuelen, va a ser innecesario. Cuando lleguen al sitio, lleguen cuando se acerquen al árbol. Y su intención es verdadera: ver al árbol y defender la vida. El bosque los va a dejar pasar. Además, nómades de nuestro lado van a estar con la expedición. Así como supongo también gente de Cedrus. Y ven que Galmar siente y dice sí. ¿Sabemos algo de los medianos que antes habían hecho las canciones? Poco y nada. ¿Saben que son medianos que viajan por muchos lados del mundo? Dio la casualidad de que encantaron las cadenas con sus canciones. Probable que ese tipo de magia ya la hayan disuelto con la mediana que habían traído justamente para eso. O que les haya dicho cómo hacerlo, o que hayan encontrado la forma de sacarlo. Pero de nuevo, es un tipo de magia muy intuitiva. A lo que Gar sabe que podría llegar a utilizar él en un momento. O sea, cantar, como darle como un pa. Cantar. A través de la música darle una propiedad mágica a un objeto. Y ¿qué hacemos cuando lo encontremos? Vamos a derrotarlo, por supuesto. No nos queda otra alternativa. Pero destruirlo, tal vez también destruiría al árbol. Es que, y no tenemos cadenas nuevas. Creo que viejas. Bueno, va a ser buen momento para que piensen en una estrategia. Tienen 6 días. El bosque nos la va a dar. Tal vez sea un cambio el hecho de... Ustedes pueden tejer cadenas. Mismo por buscar el equilibrio. Eso puede ser una buena suposición. Hashtag homeostasis. Tienen 6 días para planear su estrategia. La estrategia de las hermanas es clave, dice Galmar. Ellas quieren llegar, bombardear y destruir todo lo que se parezca a un dragón. Van a atacar. No, es una locura. Y se van a dar de lleno contra ellos. Ellas entienden la magia, ¿eh? No crean que no. Pero son muy poco cuidadosas en cuanto a lo que el equilibrio se refiere. Son una fuerza de choque impresionante, sin duda. Pero va a ser, bueno, difícil decirles que... Y una consulta. Y Oryx se vuelve a, bueno, Gloucester, Torpor y Grace. ¿Y ustedes qué van a hacer en el mientras tanto? Ah, el viejo levanta la escopeta esa enorme, con un tambor así impresionante, lleno de tiros, un tumbo, y se lo pone al hombro y dice: yo no me voy a quedar sentado en este sitio. Voy a caminar hasta donde sea necesario y voy a dispararle a todo lo que sea blanco y vuele, desde palomas hasta dragones. Ok, viejo. Pero entonces, es la decisión correcta, ir hacia el árbol y no intentar buscar... No huele, Sonic. No. No. Ya ha habido situaciones de ese estilo. Escondimos, hace muchos, muchos años, el gran invierno debajo de una de las montañas del norte. Prácticamente inaccesible para cualquier hombre. Eso, tal vez... ¿no fue un error? A lo mejor, un error.
pero... Porque tal vez el lugar donde más débil se va a sentir sería cerca del gran invierno. Así que del gran árbol. Ustedes dicen que era buena idea encerrar, bueno, sí, tiene sentido. En un lugar donde no pueda fortalecerse porque lo tiene. Pero como... llevarlo a un desierto. A ver, piensen en esto. Éramos jóvenes. Entiendo la dificultad. No estoy diciendo que yo tenga las respuestas. Es mi presunción. Idea. Presunción. Eso. Ahora, tenemos que resolver qué vamos a hacer. Nos guste o no nos guste, hay que actuar. 6 días parece un montón, pero 6 días puede conllevar a que se fortalezcan ellos y nosotros nos debilitemos. Consulta. Sí. Perdón, andamos primero, igual. Pregunto yo, ¿el herrero de madera no tenía ningún aprendiz? Ah, el viejo solía trabajar bastante solo. Era un viejo solitario, ermitaño. ¿Saben? Hay bastantes personas que se dedican a la herrería de la madera. ¿Y su aprendiz, señor? Hey, yo le enseño a mis hijos y a mis nietos. No todo lo que sé, van a tener que aprender ellos algo por su cuenta. A lo que voy es, hay bastantes personas, Cedrus, que se dedican a la herrería de madera, pero el herrero de madera era él. Hola, el más grande. Consulta, tenemos 6 días, pero todos estamos de acuerdo en que no hay que dejar pasar esos 6 días. Quizás sería importante, siguiendo la idea de Annie, que vayamos allá cuanto antes, y en el transcurso de lo que llegamos al árbol planifiquemos algo. Tanto va a estar toda la gente ahí. ¿O quieren planificarlo? Yo repito, antes. Lo mejor me parecería que las que más rápido van a llegar van a ser las hermanas que vuelan. Pedirles que nos... Pero le van a disparar a Ori. No, lo que... Es blanco y vuela. Van a ir y volver, dijeron. Claro, el tema es, las hermanas van a explorar, las hermanas voladoras van a ir y van a explorar. Escondan el chumbo. Lo que pasa es que no entiendan el gran árbol como un lugar súper denso. Donde no se puede aterrizar. Uno no puede simplemente llegar a las raíces volando desde ahí y decir, me tiro acá y listo. No, pero por eso, la idea de Orik era, o sea, que nos dejen hasta donde llegamos. Ahí vamos a tener unos días seguramente que llegar hasta el árbol. Y en esos días podemos ir armando el plan. En vez de esperar acá. Llegar al árbol tal vez es... esperarlos a ellos en el árbol es como muy complicado. Yo iría por el grupo que está en avanzada. Eso. Exacto. A lo mejor no llega al árbol. Es encontrar que las hermanas se encuentren dónde está el camino. Sí. Desde donde ellos están talando y llegar hasta ahí. Sí, yo creo que es lo que yo diría. Que no. Lo antes posible tendríamos que hacer todo esto. Incluso sí, mañana. Y el plan para salir mañana. Y el plan. Lo que yo estoy pensando. ¿No será una cuestión de que capaz, en una de esas quizás, puede ser que no sea una cuestión de encerrarlo o limitarlo, sino de tratar de restablecer el equilibrio de alguna manera? Suena genial, no tengo ni idea de cómo hacer eso. Suena ideal, pero no veo al invierno queriendo equilibrio. ¿Es la primera vez que pasa esto? Es decir, ¿es la primera vez que ustedes, y los mira los viejos, encerraron? ¿O antes de ustedes siempre fue que había que encerrar? No, que yo sepa, fue la primera vez. Entonces digo, quizás tenga razón, Ani. Algo pasó ahí. Entonces quizás le pasa algo. Si vamos a... Es como la espina del león con la espina en la pata, ¿decís? Pero derrotarlo hay que derrotarlo antes de preguntarle. No creo que se nos quede hablando una... Buenas tardes, tiene un momento. Hacerte mate, para... claro. Grace, buenas tardes, dice, ¿tiene un momento para hablar de fábulas? Sí. Si lo piensan, estamos viviendo en el predominio del verano. Él lo que quiere es el predominio del invierno. La estación predominante es eterno verano. No pueden compartir. Se compran unas botas y tienen un verano, después tienen invierno. Tiempo compartido. Es un tiempo compartido.
Pero... es como, Annie es un maravilloso plan. Pero si nuestro enemigo quiere, para poder tener esta conversación con él, tenemos que frenarlo. Tenemos que frenar a Sila. Tenemos que poder encontrar alguna manera de aplacarlo como para poder pasar a la discusión. Totalmente de acuerdo. Pero creo que nuestro plan no puede ser... Porque si... Yo me pongo un poco en el lugar del Gran Invierno, a mí me molestaría que me encadenen durante miles de años y nadie me pregunte nada. Soy yo. No, no, a ver, sí, te entiendo. Es así ella. No, claro. Está perfecto. Con mucha empatía. Me pondría un poco mal. No, pasa. No obstante, la única forma que tenemos nosotros de conversar con él es con él encadenado y limitado. Por lo menos... la tengo información. ¿Cómo? Bueno, necesitamos lo que sea. Realmente necesitamos el cuerpo de Sila. Necesitamos deshacernos de Sila. Uh-huh. Pero no por sé Sila, si nuestro plan duda. Debería ser necesariamente ¡ey! Caer a encadenarlo. Porque no le va a gustar, me parece. No, no va a estar favorable a la discusión de un tiempo deportivo si nuestro plan es tan de la atacación. Mm. Yo entiendo, creo que desde el momento en que envió a sus secuaces a destruir y atacar, y de hecho a casi matar a mi maestra, a destruir los lugares que tanto... bienestar traen a todas las ciudades, su predisposición tampoco está en hablar. De hecho, esto es casi un movimiento de defensa porque sí. Él nos atacó. Sí, sí. Entiendo lo que dice Annie de una persona a la que tienen presa, encerrada, hasta tal vez sufriendo, seguramente sufriendo. No pasando la bomba, digamos, en el medio de un túnel perdido, no tenés nadie con quien conversar. Creo que nos vamos a dar cuenta cuando lo veamos si es una persona que quiere conversar o es una actividad que no quiere absolutamente nada más que tenerlo todo. Hay que ver para qué abre la boca. Y para gritarnos o quemarnos. Lo importante es que esa espada tiene que volver a mi familia y que Sila tiene que estar muerta y que nos tienen que dar la información. Entonces. Sí. Entonces, el plan es el plan. Sila. El plan es. Todos tenemos un plan. Sí. Y aparecen plancitos para todos. Oric se pone a comer plancito. Only flans. Ok, tenemos un plan. Salimos mañana con la avanzada de tierra. ¿Por qué? Perdón. ¿De aire? Sí, perdón. Salimos mañana con la avanzada. Ah, había dicho Grace que podíamos ir por tierra también. Y que iba a llevar un día. Porque el bosque nos quiere. Claro. Bien, mi mayor duda es si esto es una cuestión de fondo de equilibrio, y miro a Grace, digo, si el Gran Invierno lo tuvieron que detener porque estaba destruyendo en su momento y lo retuvieron y ahora está volviendo a atacar para querer imponerse, el árbol y el dragón, ¿de dónde salieron? Todos sabemos que el árbol apareció de repente hace muchos años, pero ¿hay algo ahí detrás? ¿Y por qué este dragón? Porque los mismos nómades en su escrito plantean que este dragón es la respuesta natural del Gran Invierno, es la respuesta natural a la influencia del árbol. Entonces, tal vez sí sea algo... Estoy 100% de acuerdo en que en lograr un equilibrio más. Cuando apareció el árbol, había destruido cosas. Sí. ¿No? Cuando el árbol apareció, sí. Se comió una ciudad entera. Oh, bueno, el árbol tampoco parece muy amigable y querer hablar. ¿Eh? Sí. ¿Árboles hablan? No sé, pero Annie y Callan saben hacer cosas extrañas cuando. A ellos les hablan. Más de lo que querrías. Le dice Grace.
No, me hace recordar a alguien y mira, se queda así mirando fijo a Kalen. Lo que digo es, tal vez, tal vez es una situación mucho más parecida a lo que dice Annie. Por más que lo más probable es que un primer encuentro con el Gran Invierno sea completamente violento. Pero si hay una posibilidad de encontrar un equilibrio y que no dependa de que eventualmente cuando se zafe el Gran Invierno haya que hacer algo desesperado como lo que estamos por hacer, tendríamos que buscar esa alternativa. Primavera y otoño. ¿El qué? Primavera y otoño. Que se repartan, que esté uno en un lado y uno en el otro, y después cambian. Sea por eso preguntaba. Torpor o Grace, ¿de dónde salieron? ¿No? ¿Hay alguna historia? ¿Algo que sepan? El viejo mira a Grace como diciendo, yo no tengo idea, la verdad. Eso es cosa de árboles. Y Grace, con toda la paciencia del mundo, pone su báculo encima de la mesa, el bastón, lo hace florecer y eso se convierte en una especie de árbol de bonsai enorme. A chiquito, me refiero, teniendo la forma del gran árbol enorme. Y empieza a contarles y decirles, una vez el gran árbol nació, todo a su alrededor creció, fue fértil, fue bueno para nosotros que vivimos en este valle, sacamos beneficio de todo esto. La comida sale del suelo gracias a que es súper fértil por el gran árbol. Pero también, así como rompió una ciudad nuestra, seguramente los árboles se extendieron lo suficiente. La luz y el calor se extendió lo suficiente para matar a cientos de habitantes de las montañas, diezmar a los gigantes, rompiendo su hábitat, extendiendo la influencia, la luz, verano. Seguramente como respuesta natural. Hey, a ver, la magia de estas cosas son muy poderosas. Y una vez algo está desenfrenado, desencadenado, suele tener otro malo que le haga contraparte. Otro lado de la balanza. Y este dragón es la respuesta a ello. La primera vez que supimos de él fue cuando atacó a Cedrus. Y no hacía tantos años. Tal vez un par. Cientos. El gran árbol había nacido. A lo mejor nacieron al mismo tiempo. ¿Cuántos cientos de años necesita un dragón para hacerse de ese tamaño? Digo, unos cuantos. No tengo las respuestas, y esa es la verdad. Mejor ustedes, más tiempo. Encontramos algo. Saben algo que hacer. Para nosotros fue simplemente un ataque de dragón al que no pudimos matar, que terminó encadenado bajo las montañas. Claro. Todo muy rápido para nosotros. No estábamos preparados. Bueno. Y hasta este momento no tenemos las respuestas completas. A lo mejor ustedes puedan averiguar. Además ahora tienen un ejército que los respalda realmente. Son simplemente gente que estaba en la ciudad. Dando a hacer. El viejo Topor muestra su chaqueta y les dice, y tienen suerte, porque solo quedamos 3 vivos. Ah, a lo mejor 2, no sé cómo estará el herrero. Bueno. No. Oh, amigo. Bueno, el humor oscuro del viejo Topor. Tampoco sean así. Grace no es que es el ciclo de la vida. Más respeto. Y les muestra y les dice, cada uno de estos me llegó a mí por familias y por, bueno, por cada uno de los que fueron cayendo. Así que ya saben, los que encerramos a ese bicho éramos un par de desesperados tratando de lidiar con él. Nada más que eso.
Ustedes son un poco mejor que eso. Están más preparados, saben qué hacer. Y tienen a las hermanas de su lado. Las pocas que teníamos nosotros nos ayudaron con unas cadenas. Y suerte que los medianos estaban aquel día también. Ayudaron a inmovilizarlo. Luego, fuimos por el costado de las montañas. Lo enterramos en lo más profundo que pudimos. Grace, junto con otros nómades, hicieron el agujero. Hicimos una prisión. Solamente eso. Y a lo mejor, con los años, fue ganando poder. Y a través de la mente pudo influenciar a alguien, como me imagino. Nacha esta. La que robó la espada. Yo no quiero faltarle el respeto a mis mayores, pero... ¿Nadie estaba vigilando qué pasaba? No. Ok. Esta vez... Sí, lo hicimos durante los primeros 100 años. Luego 150 años y no, seguía sin pasar nada. Seguía ahí quietito el bicho, ni se movía. Y dije, ya está, que... Bueno, error nuestro. ¿Tanto viven los conejentes? No, no, era una pregunta que le hacía como así por debajo a Gard, a Oric. Gard mira la cámara y dice: ¿Ven, niños? Para eso precisamos bardos. Para recordar las cosas. ¡Está bien! No hay otra. ¿A quién le hablas, Gard? Sí, ignorándolo. Bueno, no hay de otra. The Office. Seguimos el plan de Annie. Y mañana a la mañana salimos en camino a ir por Sila. Y ven que levanta la mano y tiene el objeto que hace pum. Sí. Tengo una sorpresita para ella. Calmar se tener mucho cuidado y se le cae al piso. Calmar se levanta. Se pone de pie, saluda a todos. Bien. Nos vemos mañana a la mañana, a la entrada del pueblo. Tengo una última pregunta para los. Para el concilio de señores avanzados en edad. Cuando vino el gran invierno, ¿construyó algo o fue todo solamente destrucción? Que yo sepa, destrucción. Va, yo vi una lagartija enorme en el cielo, dice el viejo Topor. Y yo, ya saben cómo soy, cualquier lagartija que vea que va volando, yo le tiro un... Esto no... Y palomas. Asesinó cuatro dragones metálicos, que eran buenos ya. ¿De dónde creen que saca las placas mágicas? El metal mágico sale de ahí. Y... Obligados en el patio como pato que mató. No puedo evitar pensar que capaz que hay un sesguito y como les gusta más el verano, Team invierno, ¿viste? Empezaban a asomarse. Sila es la verdadera Team invierno. Está bien. Que quizás creó algo. Así como el gran árbol no solo creó, sino también destruyó. Entiendo lo que dices. Y que eso sea lo que está atrayendo a gente como Sila. Como que fue muy sutil sus creaciones y lo que fue haciendo. Es interesante lo que plantea. Eso seguro, dice Galmar. Pero no se me ocurre qué podría estar creando una lagartija gigante. Y Grace... Agüita fría. Probable. Y tardígrados. Dice: a ver, hay viejas historias de dragones que, convertidos en humanos, han hecho obras y se han metido a gente y han hecho lo suyo. Digo, cambiar de aspecto es algo que muchos dragones hacen. Bueno, ¿en serio? Bueno, sí. Entonces. Sí, yo lo estaba pensando más como,
animales que les gusta el frío. Capaz que la pasaron bien. Y están pa' esa. Pero, datazo, gracias. Pero no me consta que alguien haya hecho algo por el estilo. Ni tampoco... Nada, ya saben. Niños dragones ni nada. No sé. Bueno. Complicado, cosas. Sí. Sea como sea. Me quiero dormir, gente. Les pido mil perdones. Esta conversación es un placer tenerlos acá presentes. Todo lo que ustedes digan. Me tengo que también ir a bañar. Sí, todas esas cosas. Acá tengo cosas que hacer y sigue jugando con la piedrita que rebota. Tengo que investigar un poquito. Tenés la ducha acá, el efecto corrido está buenísimo. Sí, también. Pero lo ven como queriendo irse con la piedra que explota a... Creer está en plan, bueno, la visita se quiere ir. No, no, todo. Creer quiere irse a jugar y ver cómo hacer más piedritas que explotan. Claramente. Nice. Pero a todo esto la noche ya va cayendo. Algunas habitaciones de este lugar se convierten en su lugar de pernocta esta noche. Y escuchan, antes de dormirse, cómo hay grandes movimientos en la calle, cómo mucha gente se está moviendo, cómo muchas hermanas vuelan de un lado para el otro. El teteo enorme de esas criaturas que montan se escucha desde la distancia. Y en cierto punto, cerca de la medianoche, escuchan el movimiento muy ruidoso de Gloucester bajando escaleras y luego su voz un poco en la distancia y al viejo también hablando, y escuchan, bueno, para Oryk no solamente los escucha sino que también los huele, y escuchan el centenar de patitas repiqueteando a través de las calles de Cedrus. Seguramente toda la gente, todos los la gente que de Gloucester que estaba en Tolaus llegando a partir de esta hora. Pero el descanso en general es bueno. Y a primera hora. Perdón, Ori. Perdón, Chris. Sí. Antes de irme a acostar y todo. Si se puede, Oryk iba a querer hablar con el Evolutor Por y le iba a decir si podía hacerle algún par de ajustes, porque él todavía no le agarra la mano. ¿En la pierna? Exactamente. O sea, aprieta. Es una combinación de botoncitos muy específicos para acomodarla, sacarse la prótesis y que el viejo le ajuste la. Perfecto. Sí, el viejo a full. ¿Ves? Precisión mecánica, de nuevo los lentes. Y empieza y la deja súper, súper flama. Ves además que saca dentro de las del bolso unas partecitas nuevas. Le agrega partes, le saca unos resortes viejos. Espectacular. Unas cosas copadas. Te agrega en uno de los lados un ganchito. Te dice... Impresionante. Y nada, agrega como algunas cosas más y un cajoncito en el lado. Nada, te lo deja súper, súper ajustado y con partecitas nuevas. Impecable. Y después ahí sí, Oryk se va a ir a dormir. Bien. Todos a la cama. Todos a dormir. Vengo a Anchi. Para que nos acompañe. Bien. Para mañana, primera hora, movernos desde Cedrus, acá en el mapa, ustedes lo pueden ver, hacia el lago, moverse a través del camino local hasta... Se trae madera desde los bosques y se mueve a través de los ríos, ¿saben? Para caminar durante un día completo, con ayuda del bosque, hasta las cercanías del Gran Árbol. En el medio tenemos
Perdona que te... ¿Sí? ¿Nosotros tenemos ideas por dónde avanzan ellos? Si vienen desde el... Tipo... Seguramente estén avanzando sobre este lado. Al lado del río. Ok. Según lo que ustedes vieron en las imágenes, según los reportes que tienen, la confirmación va a estar en cuanto las hermanas puedan volar hasta ahí. Y ver cómo hacen para llegar. Ok. Entonces, mañana a primera hora se van a encontrar acá. A entradas bien. Del bosque, donde también los nómades van a estar apoyando, donde también la gente de Tolagus va a estar apoyando. Así que va a haber mucha, mucha gente. El bosque en sí, el gran árbol, es un lugar súper denso. Va a haber mucho. Un camino no tan suave, pero bueno. Tratar de llegar ahí lo más sanos posibles para poder enfrentarnos así al fin en esta entrada, en este camino. Sila, al gran invierno tal vez, veamos cómo se van dando las cosas y a ver qué es lo que podemos ver. Pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Queda nada. Gente, este viaje lo hacemos en nada. Solo queda prepararse, solo queda enfrentar lo que... vaya pasando. Lo inevitable. Ver hasta dónde van a llegar. Sabemos que está todo muy cerca. Muy, muy cerca. Y nuestra próxima sesión va a ser la última. Seguramente demore un poquito más que 2 horas y media, 3 horas que venimos jugando. Normalmente va a ser un poco más larga. Así que nada, esperemos que estén tantas ganas como nosotros. ¿Y se puede decir? ¿Y se puede decir? Sí, se puede decir. Digámoslo. ¡Va a ser en vivo! Va a ser en vivo nuestra próxima sesión. La trompeta, ¿viste? Que lleva... nuestra próxima sesión y última va a ser en vivo. Así que va a ser el domingo... 27. Ahí va, gracias. Domingo 27 de agosto. Tiene el alma Sila, pero no sabemos si le vamos a arreglar el corazón partido en el invierno. Uf, qué amargura del corazón partido. Lleno de agujeritos. Tengo el corazón con agujeritos. Firma el enemigo del viejo torpo. Luego de ser baleado. ¿Qué agujeritos tiene estalactitas y estalagmitas de hielo? Ay, por favor. Antes existían dracónidos voladores y ya no existen más por algún motivo. El domingo 27 entonces vamos a estar jugando en vivo por YouTube. Ya se van a enterar obviamente por las redes y todo lo demás. Cuando se estrene este capítulo, además es el cumpleaños de Puel, que ya lo dejó al principio. Así que besitos y saludos para Puel. Feliz cumpleaños Puel del futuro. Esperemos que esta sesión les haya gustado. La próxima se viene recargadísima. Es el final. Ahora sí, final punta JPG. No queda más nada para hacer. Y vamos a completar nuestra sesión 10. Que de nuevo les comento, va a ser un poquito más larga de lo normal. Pero vamos a tratar de llegar lo más posible hacia el gran árbol. Ver cuál es el misterio que nos depara también el gran invierno. Así que, sin nada más para agregar de mi parte, ¿algo que quieran decir, chicos? Miedo. Ansiedad. Nada, 10 sesiones sí, además. El perrito con ansiedad. Tremendo. Todo. ¿Saben que me fui desde el momento en el que Gloster perdió su cuerpo? Dije, esto tiene que ser un... Es que yo estaba repensando que el viejo torpor. Tranquilo, amigo. Yo me encargo. Sí, total. Topori... Cambiar de cuerpo y convertirte en un robot debe ser algo retranca. No pasa nada. Son amigos. El psicólogo no pasa nada. Gloster es un amigo del fierro. Y tiene la chapa de policía en todo el cuerpo. Claro. Pero bueno, se vienen un montón de cosas copadas. Un par de imágenes acá, estos artistas se hicieron fuerte con él. ¿Saldrá el último animal de la bolsa? Ay, de lo necesitamos. Va a haber combate. Van 4.
Dice que faltan cuatro. Van cuatro. Ah, faltan cuatro. Saldrán, sacarlos todos. Quedan cuatro. Y lo más cercano hasta ahora ha sido el tatu. Pero no es un tatu. Pero está cerca, está cerca. Ay, es bueno. Lo más cerca de lo que han tirado. Bonita. Era un pangolín. ¡Pangolín! Bueno, ¿un qué? ¿Un qué? ¿Me escuché a Anthony? Pero estoy deseando que salgan. Nosotros, ay, quiero que salgan. No saben lo que son. Hay uno que se llama Rosita. Oh. Y no saben lo que es. Dejen comentarios para que salga Rosita. Presiona el DM Cris. Rosita, bueno, Dejen comentarios. El día que les pedimos comentarios, que fue el día de che, déjenos comentarios a qué animal piensan que va a salir, nos llenaron el video de comentarios. Así que nada, dejen comentarios, pónganos tipo che, estuvo lindo, no sé, cualquier cosa. Liberen a Rosita. ¿Cómo se va a vestir Gard para el combate final? Eso hay que verlo. ¿Para qué? Gard va a caer de blanco para cagarle la vida al dragón. A mí se va a poner la misma ropa de siempre. La única de blanco es la novia del dragón. No. Gard, yo quiero leer las especulaciones de la gente sobre si el gran invierno es o no es todo lo que venimos charlando, si eso no es una respuesta al equilibrio natural y realmente sí, bueno, es entendido. Vos estás pidiendo que empiecen a discutir tienen verano, tienen invierno, y esto termina mal. Directamente. Es como. Eso es una matanza. ¿Ananá en la pizza, sí, no? Por supuesto que sí. Prendan fuego todo. Claro, sí. Me encanta. La verdad que es súper, súper lindo todo. Una locura todo lo que vimos en esta sesión. Vamos a ver qué nos depara el destino para la próxima sesión. Y bueno, y nos acercamos al final. 10 sesiones van a ser. Generalmente cuando nos juntamos habíamos dicho 8, 10 máximo, y creo que terminamos el número. Y sí. Bueno, tengo veremos, muchas ganas de ver este final. Veremos tal vez las cenizas sobre el hielo. ¡Qué buena pregunta! ¿Será un spoiler del final? Cris mandando la típica de anime, loco. ¡Vayan a revisar la intro! ¿Qué pasará? El episodio se llama La muerte de Gar. ¡No! Sale la banda sonora antes y está Funeral de Gar. ¡Ay, odio con tu puso eso! Eso pasó con el episodio 1. En Star Wars, salió el episodio 1. Dos semanas antes la banda de sonido y era el funeral de Qui-Gon. Pero la... ¡Ay, la puso! ¡Qué grande! Usted nunca sabrá que el asesino fue. ¡Ya que el ay, ay! Pero bueno, yo la pasé súper, súper lindo hoy. Hablamos un montón acerca de todo. Creo que se ataron un montón de cabos sueltos que andaban por ahí. Vamos. Se ataron cabos, se atornillaron capitanes. Sí. Literal, piernas también. Piernas también. Pero bueno, había un montón de cabos sueltos que quería hablar acerca de ello y lo trajeron súper a... Colación. Me quedé pensando en esto. Porque fue súper chocante. Lo trajimos a colisión. Me gusta. Y nada, hay cosas que. En vivo. Que eran, por ejemplo, el tema de las. De los prendedores de dragones. Eso me re gustó. Todo el tema de Luco, todo el tema de la gente esta, de los. La mafia del otro lado. Siendo unos oligarcas. Sí, la embajada élfica, por favor. De los sádicos. 2 minutos solo me dejaron. Esto no se pone. 2 minutos solo y te metí un atentado, una embajada élfica y unos enanos anarquistas. O para querer hacer atentados contra el funcionario. No puedo.
Pero bueno, yo creo que si hay suficientes comentarios, Cris, la sesión que viene me va a dejar elegir quiénes salen de la bolsa. Sí. Y van a salir Rosita, Ramón. Y vuelve Romualdo. Y el pangolín. Romualdo, esto no sabía. ¿Cómo se llama el pangolín? El pangolín se llama Renata. Entonces Renata tiene que salir. Es una pangolina. Hermoso. La salchicha que tiene mi hermana. Capaz que sale un perro salchicha. Yo creo que la gente tiene que dejarnos comentarios. Lo que esto no puede ser. No puede ser. Dejen comentarios. Y estos son 10 minutos llorando. Sí, sí. Hablando de diseños de atuendos de Gard. Ya tienen la variedad. Si se pudieran comentar imágenes. Oh, sí. Bueno, pero se pintan con con las palabras. Claro. Arroba la torre de rol. Ahí en Instagram y hagan lo que ahí va, dibujito. Discord. El Discord, claro, donde quieran realmente, chicos, pues ya saben que a nosotros nos encanta todo lo que hacen. Es una locura. Bueno, gente. Un collage. Nos vamos. Para dibujito está Discord. Será hasta la próxima. Llenarlo. Y espero verlos pronto para nuestra última sesión. Ya tienen la fecha. Del hielo. Ya tienen la fecha, 27 de agosto. Vamos ¿preparen a estar... el pop? Sí, preparen el pop. Va a ser una partida larga, de nuevo. Vamos a jugar y a hacer. Gente, será hasta la próxima entonces. Nos vemos. Chao.